¿Qué tal? Bienvenidos. Son las 7 de la mañana en punto. Es jueves 4 de abril del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Bueno, y pues se está polemizando respecto a lo que sucedió ayer con el hijo de Xóchitl Gálvez. Ayer, a eso de las 11 de la mañana, se viralizó un video grabado hace aproximadamente un año en el que aparece Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en presunto estado de ebriedad, discutiendo con guardias de seguridad de un bar. Este es parte del video. Cállate, cabrón. Qué bueno. Pinche puto. No siento. Pinche puto, cabrón. Pinche gorro de mierda. La verga, pendejo. Qué puto. Estamos bien, cabrón. Qué puto. Pinche cabrón. Están pendejos ustedes. Díganmelo en punto de peso. Por unos putos tacos, pendejos. Pinches gatos, cabrón. ¿Dónde están sus putos huevos? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. Qué puto tranquilo. El presidente tiene que venir. Ponte huevos, cabrón. Una vez en tu vida. Bueno, prácticamente de inmediato, el joven de 26 años de edad, Juan Pablo Sánchez, pidió disculpas, asumió su responsabilidad y anunció que renunciaba al cargo de jefe de las redes de jóvenes de la campaña de su madre. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Bueno, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial, también ofreció disculpas. Que lamento, me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ofreció una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se prepara de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. Bueno, ya por la noche, Xóchitl Gálvez colocó este mensaje dirigido a su hijo. Espero que esta experiencia te deje un aprendizaje en tu vida. Siempre debemos tratar con pleno respeto a todas las personas. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, publicó también un mensaje en sus redes sociales. Escribió: defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada, por más que quieran vincular de un lado u otro a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos. Los padres, los hijos, los familiares no somos responsables de los actos de ellos, solo de los nuestros. Saludo y abrazo a Juan Pablo, como adulto igual que yo, lo que tengas que corregir, que te lo dicte tu propia conciencia, como debe ser, que te vaya bien en la vida, es mi deseo. Xóchitl Gálvez pues respondió a este mensaje agradeciendo a Beatriz Gutiérrez Müller. Ayer finalmente fue sepultada Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada el lunes a balazos durante su primer día de campaña. Previo al entierro, entre lágrimas, aplausos, exigencias de justicia, la candidata fue despedida por amigos, familiares y compañeros en una misa de cuerpo presente. El padre César Cadaviejo condenó el asesinato. No solo mataron a una candidata, mataron un cúmulo de posibilidades de bien, que le fueron entre los asistentes, por cierto, a esta ceremonia estuvo el regidor por Morena, Adrián Guerrero. Este hombre que habían dado por muerto el gobierno estatal o el gobierno federal, finalmente se supo que después del atentado, del ataque, se fue a la fiscalía resguardada, evidentemente temía por su vida. Bueno, pues estuvo ahí presente. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, aseguró que los asesinos de Gisela están a horas de ser presentados y reconoció que hay indicios que involucran al cártel de Santa Rosa de Lima.
Mientras la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, ahí mismo en Guanajuato, Alma Denise Sánchez, informó que realizará sus actos de campaña de manera virtual, luego de que su suegro fue secuestrado el lunes por la noche. No se sabe nada de él hasta esta hora de la mañana. Recordemos que Sánchez llegó al cargo en 2021 para sustituir a su madre, Alma Rosa Barragán, luego de que fue asesinada durante un mitin. El partido Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral gestionar protección federal para sus 40 candidatos en Guanajuato por cuestiones extraordinarias tras el crimen de Gisela Gaitán. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, insistió en las omisiones del gobierno de Guanajuato y el Instituto Estatal. Finalmente, ayer las autoridades en Nuevo León hablaron públicamente del secuestro masivo ocurrido en los municipios de Ciénega de Flores y Salinas Victoria. El encargado de la Fiscalía, Pedro Arce, dijo que serían 32 las personas secuestradas, de las cuales 8 siguen sin ser ubicadas. El número que tenemos hasta este momento confirmado de los eventos tanto de Ciénega como de Salinas Victoria es un total de 32 personas, de las cuales 14 fueron en los Villarreal, mismas que ya fueron todas ubicadas. Del caso de Ciénega fueron 13 personas, de las cuales 7 ya fueron ubicadas. Tenemos pendientes todavía 6, de las cuales seguimos trabajando en la investigación. Arce explicó que algunas de las víctimas fueron enviadas a Tamaulipas, que ya tiene identificados los autos usados en los secuestros, no reveló el móvil, pero dice que los delincuentes llegaron a las casas de las víctimas preguntando por miembros de la comunidad. La directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, nos dijo ayer que al menos 25 personas murieron en un enfrentamiento el fin de semana entre guardias nacionales y civiles armados en La Concordia. Sin embargo, ayer el presidente acusó al Centro de Derechos Humanos de mentir y dijo que el número de muertes asciende a 10 y no a 25. Sí, fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas y esa organización de derechos humanos habló creo que de 20, 25, que no es cierto, deben de ser como 10, es que mienten. En Puebla, Bielka Pulido, influencer de 22 años de edad, y su novio fueron asesinados cuando salían de un gimnasio en la colonia Santa Cruz, Buenavista. La pareja iba a abordar su auto cuando sujetos armados les dispararon, lo que quedó grabado por cámaras de seguridad. Incluso uno de los atacantes se bajó del coche para rematarlos prácticamente. En sus redes sociales, Pulido promocionaba productos de belleza, sin embargo, se hizo viral en 2018 con el apodo Lady Humilladora por obligar a una chica a pedirle perdón de rodillas. En Morelos fue asesinado en su carnicería Antolín Castro, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado Hermenegildo Galeano, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos. Esto se suma a los reportes que le hemos presentado del gremio cañero y tortilleros de Cuautla, que también han denunciado el asedio de grupos criminales que les cobran cuotas de hasta 50 mil pesos. Y mientras esto ocurre, ayer el Congreso de Morelos aprobó la licencia solicitada por Cuauhtémoc Blanco para separarse de su cargo como gobernador. Se va a separar 60 días para competir por una diputación federal por Morena. En su lugar, mientras tanto, queda el secretario de Gobierno, Samuel Soto. Con una amplia mayoría de 43 votos de 46 posibles, el Congreso de Guerrero eligió al teniente coronel Cipagna Jesús Torres Ortega como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Santa Luz Valdovinos, quien fue removida del cargo tras el asesinato, a manos de policías estatales, del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta. Y en redes sociales, pues de nuevo se divulgó una protesta de turistas que literalmente se quedaron varados luego de que se canceló su viaje en el Tren Maya. ¿Qué pasa? De que ya llevamos casi 7 horas esperando el Tren Maya pacientemente, dando toda la prioridad porque se paró, no sé por qué. De una repente nos dicen que se cancela y que nos van a reembolsar dentro de 15 días. Y aquí es una estación donde no hay camiones, no hay absolutamente nada. Estamos en medio de la nada. Nos dicen, váyanse, ahí arréglenselas como puedan. Bueno, nosotros tuvimos comunicación con uno de los afectados, el organizador del viaje, que llevaba 38 turistas procedentes de Nayarit. Nos dijo que esto fue el lunes, su tren tenía programado salir a las 2 de la tarde de la estación Mérida hacia Cancún, que fue cancelado, y después de horas de espera y protestas les consiguieron otro medio de transporte, llegaron a su destino a las 2 de la mañana. La autoridad del Tren Maya les prometió regresarles su dinero en unos 30 días.
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca prohibir el cobro de comisiones cuando se realice un pago con una tarjeta de débito o crédito. De esto vamos a hablar en un momentito más con Pepe Yuste. Pero antes, el pronóstico del tiempo para este jueves. Juan Antonio Palma, de la Agencia Meteorred, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Este es el pronóstico del tiempo para México correspondiente a este jueves 4 de abril del 2024. Pues, remanentes del frente frío número 43 van a estar generando algunas lluvias, algunas tormentas dispersas esta tarde sobre los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Poco a poco este sistema frontal va a ir dejando de afectar el territorio nacional. Todavía algo de viento de componente norte y noreste y refrescamiento de las temperaturas en los estados del sureste del país. Por otra parte, desde esta noche vamos a tener la llegada de otro frente frío al noroeste del país. El frente frío número 44 estará generando lluvias, viento y descenso de las temperaturas, principalmente en los estados de Baja California y Sonora. En lo que se refiere al Valle de México y a la Ciudad de México, tendremos una tarde calurosa con una temperatura máxima de 28 grados Celsius, por la noche alrededor de los 20 grados Celsius, poca probabilidad de lluvia, y mañana temprano cielos despejados con una temperatura mínima de 10 grados Celsius. Este es mi reporte, deseo un excelente día. Igualmente para ti, Juan Antonio, buen día. De esto y más le estaremos informando si nos acompaña después del corte, agradeciendo como siempre la amabilidad de su compañía. Gracias, bienvenidos, muy buenos días, y al regresar ya tengo aquí en la a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Voy a conversar con ella en algunos minutos. Volvemos. Son las 7:15. Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, en la línea. ¿Cómo estás, Xóchitl? Buenos días. Azucena, buenos días. Pues qué difícil ser candidata, pero es más difícil ser mamá. Es la verdad. Es más difícil ser mamá, Xóchitl, por supuesto, que candidata, y esta combinación pues es explosiva, muy difícil. ¿Cómo te has sentido en estas horas? ¿Cómo está tu hijo? Mira, fundamentalmente es un hecho que pasó hace un año. Yo tuve conocimiento del hecho. Fue aquí en la casa, jalamos ahora sí que orejas, y Juan Pablo se fue a disculpar. Yo supe lo que había pasado, tuvo la fuerza para comentarme. Él sintió que lo que había pasado ya era un extremo. Tomamos decisiones fuertes. Él decidió enfocarse al deporte, a la escuela. Y pues la verdad es que Juan Pablo va bastante bien. Hubo una etapa que yo le he contado públicamente difícil. Por eso para mí es tan importante el tema de la salud mental con los jóvenes, pero tan importante, porque pues es normal que pasen por un proceso duro, complicado, y las redes sociales están complicando la existencia. Y en ese sentido, pues yo lo conté en alguna de mis propuestas de acompañar con salud mental. Pues el caso de Juan Pablo, por supuesto que el contenido del video es lamentable, lo condeno, me avergüenzo. Juan Pablo pues salió a pedir, a ofrecer una disculpa, se separa de la campaña, como le dije. Hijo, en la vida, pues cuando uno comete errores hay consecuencias, y yo espero que pues esta lección te enseñe que debemos de respetar a las personas siempre. No es una justificación que te encuentres borracho. Y pues yo había sufrido en mi niñez mucho del alcoholismo, y es un tema pues al que sí le tengo miedo, pero no, él no era que fuera, o sea, que estuviera con un problema de enfermedad ni nada extremo, pero sí creo que si tú no pones remedio a tiempo, pues los jóvenes, los hijos se te pueden ir. Hoy Juan Pablo prácticamente acabó la carrera ya de negocios, está trabajando en la empresa, le toca el área de ventas, vende aire acondicionado, y bueno, y otras áreas que él está abriendo en la empresa, ya más de inteligencia artificial, otras cosas que le llaman mucho la atención. Estamos bien, gracias a todo mundo por su solidaridad, yo creo que todas las mamás. ¿Ha habido mucha solidaridad? Sí, claro, pues ¿quién no ha batallado con adolescentes o con jóvenes en la familia, no? Todo el mundo me dice, ¿quién no se ha puesto una borrachera? Yo nunca me la he puesto. Oye, Xóchitl, sin justificar, por supuesto, pero vivimos en un momento muy complicado en el país donde no se perdonan los errores. Es como si todos los que señalan y juzgan y critican no se equivocaran nunca, como si no se tuviera derecho al error. Porque ayer me parece que nos podemos quedar con dos ganancias, entre comillas, ¿verdad? Pues que se pidieron disculpas de inmediato, se hace público este video. ¿De parte de quién? ¿Con qué intención? No lo sé. Ahora me dirás tú si han investigado algo. Se hace público este video, pero de inmediato lo que no se ve en la política mexicana se vio ayer. Tu hijo pide disculpas, renuncia a su cargo honorario en tu campaña. Tú sales y pides disculpas. Y luego viene también pues una solidaridad de madre
de madre a madre por parte de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez Müller, Xochitl. Mira, yo le agradezco a Beatriz. Yo siento que su solidaridad es sincera, porque ella es mamá de un joven que ha sido violentado también. De Jesús Ernesto, del hijo menor del presidente. Sí, con apodos inaceptables, con meterse en su vida privada de manera inaceptable. Ya los hijos del presidente mayores son otra cosa, ellos son responsables de sus actos, porque además pues sí hay pruebas de que están metidos en los negocios del gobierno. Pero en el caso de Juan Pablo y del hijo de ella, no son jóvenes que estén en el gobierno. Yo creo que ella pues se puso un poco en mis zapatos, porque pues al final la candidata soy yo, y esto lo hacen un tanto pues para bajarte la moral. Y obvio, uno ama a sus hijos, y yo se lo agradezco porque a mí me parecen unas palabras sinceras, y yo creo que puso en la mesa un tema importante, que es la familia. Y bueno, el 2 de junio Juan Pablo seguirá siendo mi hijo, Diana seguirá siendo mi hija, Rubén mi esposo, y todo lo demás no importa. Para mí lo más importante es la familia. Seré una presidenta que acompañe a las familias, sobre todo en este tema que para mí es muy claro. Necesitamos que los chavos hagan más deporte, hagan más cultura, tengan más oportunidades de estudiar. Necesitamos apoyar a las mamás en momentos como estos. Y yo creo que Beatriz lo sabe y sabe de qué estamos hablando, porque las dos pues somos mamás de dos jóvenes que pues de alguna manera pues no tienen por qué estar viviendo lo que viven. Mi solidaridad para ella en todo el tema con su hijo, que me ha parecido que ha sido desproporcionado también en las redes sociales. No acepto yo esas agresiones, y en general no acepto yo las agresiones en las redes sociales. Puedo a veces decir una palabra altisonante, pero no está bien la manera como descalificamos, como odiamos. Es una cosa de odio, de coraje. Sí, de rabia, de enojo contra el otro. Oye, Xochitl, ya ahora mismo estoy viendo las redes sociales y bueno, pues se abre una caja de Pandora que no queremos. No queremos ver videos de Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente, que estará por cumplir, creo que 18 años en algunas semanas. No queremos ver esos videos, no queremos ver la vida privada de ninguna de las personas. Pero cuando tú incluiste a tus hijos en tu equipo de campaña, Xochitl, yo te lo preguntaba, es exponerlos, es ponerlos en el foco. Es decir, los van a estar viendo, los van a estar escrutando, van a estar revisando sus actividades. ¿Te arrepientes hoy? Pues quizá. A lo mejor el tacto de... yo lo vi como algo natural que me acompañaran, porque pues es tu familia. ¿Quién más que tu familia que te acompañe, que esté cerca? Quizá el error fue nombrarlo en algo, eso sí lo acepto. Y bueno, las esposas de los candidatos van a caminar con ellos, seguramente los hijos de muchos otros candidatos van a caminar con ellos. Y bueno, pues ya hoy Juan Pablo... está mejor que se vaya a chambear. Además, alguien tiene que mantener esta familia en este momento de la vida, que sea Liriana. ¿Tu hija sigue contigo en el equipo? Diana hace una actividad, por supuesto, va a los estados, trabaja, impulsa. Pero bueno, la ventaja de Diana es que ya es una mujer madura. Yo espero que no haya un video de Diana alcoholizada. Ayer me decía una amiga, debías de poner una reforma que no se publiquen videos de nadie en estado de ebriedad, porque nadie sabemos si hay alguno de nosotras. En la adolescencia, en la juventud temprana, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Por lo tú pronto... Tú fuiste muy bien portada. Muy bien portada. La verdad que sí, más bien portada de lo que yo hubiera querido ahora que ya estoy... madura. Oye, pero bueno, ese es otro tema. Oye, Xochitl, bueno, pues a ver, ¿esto sí mina el estado de ánimo, la autoestima? No. ¿Cómo te sientes para el domingo? No, es que ¿saben qué? Soy una mujer extremadamente fuerte. O sea, soy una mujer que ha vivido todo tipo de obstáculos en su vida, que los brinca de una manera. Hago lo correcto, ayer hice lo correcto. El momento que Juan Pablo me propone separarse, dije, perfecto, creo que eso es lo que hay que hacer. Cuando me enseña el video, porque él lo graba solo, y me enseña ese video, porque me dijo, mamá, ¿qué hago? Le dije, habla desde tu corazón. Que tu corazón sea el que hable, no
quiero que aquí en la campaña te hagan un script y que tú salgas y lo leas, ¿no? No, eso no. Tú di lo que sientes. Y eso fue lo que sintió Juan Pablo y así resolvimos la crisis. Pues Diana, un poco bromeándome, porque, bueno, pues dice que Juan Pablo no me salió tan bien, pero pues no, cada hijo es distinto. Claro, claro. Bueno, pues a mí, bueno, tú estás lista para el debate. Entonces dices, le das la vuelta, creo que pues se manejó bien. Y pues todo mundo pregunta y te lo voy a preguntar, Xochitl. ¿Qué pasaría si en lugar de que fuera el hijo de la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, con quien se han solidarizado muchos, qué pasaría si fuera el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería un escándalo? Dicen, Xochitl. Mira, ha habido videos que se han compartido del hijo del presidente siendo un menor de edad y yo me parece inaceptable. En general, el tema de los hijos mayores, que sí es un tema que yo he abordado, creo que es totalmente distinto, porque los hijos mayores sí están haciendo negocios con el Tren Maya, con Dos Bocas, con medicinas, y eso pues lo sabe todo el mundo. El caso del hijo mayor, José Ramón, viviendo en una casa en Houston, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Si usas el poder para enriquecerte, eso es algo distinto y ahí creo que sí se tienen que rendir cuentas. Acá es la vida privada de dos jóvenes, de dos chavos. ¿Es incorrecto el contenido del video de Juan Pablo? Claro que es incorrecto. ¿Me avergüenza? Claro que me avergüenza. Y eso no me impide ser la mamá, pues, la presidenta, y Juan Pablo ser mi hijo. Pues obviamente Juan Pablo afortunadamente ya está más maduro. Afortunadamente ya cruzamos esa etapa complicada y bueno, sí es otro Juan Pablo hoy, sí es otro chavo. Bien, o sea, bueno, y bueno, pues yo simplemente creo que lo que yo diría es que tenemos que parar este odio, esta división, esta polarización. Creo que ayer fue un gran paso eso, Chila. Ayer fue un gran paso. Se piden las disculpas, tú pides disculpas. En el Senado trataron de hacer unas cosas horrorosas también, de poner ahí el video. No tenía ningún sentido, pero ustedes se disculpan. Y luego este gesto de Beatriz Gutiérrez Müller me parece un paso muy importante, Xochitl, para esto que dices, dejar la polarización, tratar de calmar los ánimos y hablarnos como seres humanos, de madre a madre, de mujer a mujer en este caso. Creo que fue un gran paso ayer. Es que de verdad estar en la política no significa no señalar los errores del adversario, porque pues es obvio que en el debate va a haber momentos de ese tipo, pero no implica tampoco no reconocer cuando algo está bien. Claro. Yo he tenido la madurez de decir lo mejor que ha hecho el presidente es darle más recursos a los programas sociales en un momento que el país la pasaba mal. Ahora, ¿qué sigue? Pues crecer económica, sigue. O sea, pero si tú me ves en el Senado, siempre fui una mujer que votaba diferente al PAN, con Morena. Yo llegué a votar con Morena. A ver, aguántame tantito y me cuentes de esto ahora que regresemos. Te quito ya nada más 4 minutitos, por favor. Es Xochitl Gálvez, regresamos. 7:30, gracias a Xochitl Gálvez, la candidata presidencial del Frente Corazón por México, de la coalición. Ahí le va Fuerza y Corazón por México, a la presidencia de la República, que se mantuvo en la línea. Para terminar contigo, Xochitl, me contabas pues también por tu paso en el Senado de la República. Mira, hubo varias reformas constitucionales que sin los votos de la oposición pues no hubieran salido adelante. Una de ellas fue la revocación de mandato. Yo, por supuesto, que apoyé este proyecto de Morena porque estoy convencida, pues que, y ya me hicieron proyecto del PAN en el pasado, de que los que la gente tiene derecho a quitar a sus políticos cuando esos no funcionen. Y también pues apoyé otras iniciativas, siempre tratando de sumar. Y una que me adjudican es que yo quiero quitar los problemas sociales. Y eso me parece inaceptable, porque voté a favor en la Constitución a que estuvieran los programas sociales. Y en ese sentido, pues yo digo que esta polarización, esta división, pues en el fondo tenemos varias coincidencias. Y yo he dicho que lo que esté bien de este gobierno se queda y los programas sociales se quedan. Lo que esté mal, como la falta de medicinas, como el tema de la seguridad, pues se cambia. Eso. Y lo que esté más o menos como Dos Bocas, pues hay que acabarla y echarla a andar. O sea, yo no voy a, o el AIFA, ¿no? Hay que ver cómo se mejoran esos proyectos que se dejaron, el Tren Maya mismo, que ya sea automático para que no se vuelva a descarrilar. Claro. Ese es mi compromiso. Entonces yo diría que en el fondo tenemos ciertas coincidencias, pero que en la polarización somos incapaces de verla. Oye, Xochitl, ¿cómo te sientes entrando al otro tema, el de violencia, después de lo que sucedió en Celaya? Bueno, lo que ha sucedido con 20 y tantos aspirantes o candidatos a algún puesto de elección popular, ¿cómo te sientes con la seguridad?
Pues mira, yo la verdad de las cosas es que creo que en mi caso pues hay seguridad, aunque cuando caminas estas calles como ayer en Tlalnepantla, no sé, 6,000, 8,000 personas, no sé cuántas habría ahí, y vas entre ellos, pues aunque hay una valla y vas saludando, pues eres muy vulnerable como candidato, es la verdad. Uh-huh. O sea, yo si me pusiera a pensar que cada persona que me abraza, que me jala, me puede hacer algo, pues no podría hacer campaña, pero en mi caso tengo, estoy cuidada. En el caso de los candidatos alcaldes en Chiapas, bajo esta condición, los regidores, los síndicos, los diputados locales, a mí me parece que están en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y las policías estatales y municipales no tienen elementos para cuidar a los ciudadanos. Imagínate que tienen gente capacitada para preparar, para cuidar a todos los candidatos. Quiero leer una declaración del presidente que decía Guanajuato está mal. No, señor presidente, el país está mal. Todo México está rebasado por la inseguridad. No es Guanajuato, no es Zacatecas, no es Michoacán, no es solo culpa del gobernador de Guanajuato, no es solo culpa del gobernador de Michoacán, del gobernador de Zacatecas, de la gobernadora de Guerrero. Por supuesto que hay cierta responsabilidad de los gobernadores estatales, pero estamos hablando de delincuencia organizada. Si se comprueba que es el Marro el que mandó matar a esta candidata, qué miedo para los candidatos que están en Guanajuato. Y al Marro solo lo puede atacar o lo puede controlar pues el ejército. Por eso para mí es tan importante que el ejército se vuelva a concentrar en las áreas de seguridad nacional. O sea, necesitamos toda la capacidad del ejército de inteligencia para saber cómo están esas células criminales y no que ande bachando carreteras, no que ando repartiendo libros de texto. Entonces, yo mi llamado es esto, cuando pasó en Guanajuato, todo el mundo contra Guanajuato, cuando pasó en Guerrero, y cuando pasó en Zacatecas, y cuando pasó en Michoacán, y cuando pasó en Sonora, pues creo que lo que tenemos que entender es que tenemos un problema nacional y que tenemos que unirnos los mexicanos a resolverlo. Asesinatos en Veracruz en este proceso electoral de Xochitl, por eso nos llamaba la atención la reacción del presidente ayer o antier. Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, este es de MC, y también Guanajuato, pero a ver, no es solo Guanajuato, y no es en ninguna defensa del gobierno, por supuesto, para nada, volvemos a lo mismo, porque aquí todo parece política, y si estás de un lado o del otro, a ver, no, es que es el país, y la mayoría de los atentados han sido contra aspirantes de Morena, además. No, pues es que sí, es bien grave, bien delicado. Yo dediqué una conferencia de la verdad para mencionar a todos los que habían sido asesinados hasta ese momento, y advertía que había que hacer algo. Y este trámite administrativo de que voy a levantar el acta para que entonces se justifique, pues es que pobres funcionarios, si te asignan seguridad, ¿en función de qué? ¿No? ¿Por qué le diste a este y este no? Pues tiene que haber un proceso. Y no es la solución, por supuesto. No es la solución. El problema es que el presidente tiene que ponerse con la Sedena a trabajar más en inteligencia y ver dónde estamos corriendo riesgo los candidatos. Me decía una periodista, oiga, vimos que fortalecieron la seguridad en su paso por tal tramo. Pues eso yo no lo decido, porque yo no tengo la información de qué cártel camina por ahí. Sí me di cuenta que cuando fui de Guadalajara a Manzanillo, no hombre, el convoy de gente armada era mucho más que los que tradicionalmente traigo, o ahora que me metí a Puebla, a la zona de Huachicol. O sea, sí, sí hay zonas del país donde el mismo ejército sabe que las cosas no están bien. Pues yo diría, me preocupan los alcaldes, me siguen preocupando los alcaldes. Sí, claro. Y yo haría un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, al presidente de la República, que en lugar de estar echándose la bolita y en lugar de ver quién saca más raja política de un asesinato, ¿qué hacemos para proteger a todos nuestros candidatos? Me preocupan los candidatos que están a ras de tierra. Bueno, y ojalá los cuidemos. Bueno, Xochitl, pues suerte para ti, para Claudia Sheinbaum, para Jorge Álvarez Maínez el domingo, y yo me quedo con eso. Perdón que hable de mi género, pero creo que las mujeres ayer dieron un paso a la civilidad, a la concordia, a extenderse la mano, a la solidaridad, particularmente tú aceptando rápidamente el error con tu hijo, diciendo soy una madre, pero primero soy una candidata, pero primero soy una madre, y luego tendiéndote la mano Beatriz Gutiérrez Müller. Me parece que a partir de ayer algo puede cambiar. Muchas gracias, Xochitl. Ojalá. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenos días, Xochitl Gálvez. En la línea, la consejera del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo está, consejera? Buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto saludarte y también a tu audiencia. Al contrario, pues, consejera, preguntarle ayer, bueno, todo este tema de Guanajuato, ¿no? Todo este tema que se desató después del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, ahí en Guanajuato. Preguntarle primero, ayer Morena le hace al INE una petición para que extraordinariamente proteja a sus candidatos a algún puesto de elección popular local. Lo que ya sabíamos no le corresponde a las autoridades federales. ¿Van a hacer esta excepción, consejera? Pues a ver, es una solicitud que llegó ayer, llegó a la presidencia. Personalmente, como consejera, todavía no tengo esa solicitud. Por supuesto, es un tema prioritario para el Instituto Nacional Electoral, aunque no es competencia nuestra. A nosotros también, por supuesto, como a cualquier ciudadano o ciudadana, pues estamos preocupados por el tema de la seguridad. Analizaremos esta propuesta y tomaremos una decisión. El protocolo que ya establecimos con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana es que a nivel de cargos locales y estatales, la seguridad corre a cargo de los gobiernos estatales. Correcto. Y que para los lo extendimos en esta ocasión por primera vez, está para candidaturas presidenciales, ya lo habíamos hecho en 2021, para candidaturas a diputaciones, es la primera vez que se hace para candidaturas al Senado de la República, y además lo extendimos para las 8 gubernaturas, las 9 que están en juego, 8 y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los cargos locales desde ese momento se planteó que era responsabilidad de los gobiernos estatales. Así en el es. Entendido, pues que las autoridades de seguridad pública pues también están divididas así, ¿no? Uh-huh. En federales, locales e incluso municipales. Uh-huh. Así que, bueno, analizaremos este tema de cara a los sucesos que están pasando en torno al tema de seguridad, pero pues ese fue el planteamiento inicial. Así es. También pues con el tema que se hizo esta solicitud directamente al Instituto Nacional Electoral, nosotros, claro, se regresó esta solicitud, se mandó al OPLE de Guanajuato, el OPLE solicitó esta protección a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, y bueno, pues ahí está el tema de desde cuándo inicia esta cobertura, cuándo tendríamos que tener esta protección para las candidaturas, y creo que, bueno, es obvio que ahora pues tiene que estar lista desde las precampañas o desde que inician, claro, los procesos electorales. Ahora que iniciaron pues con estos inéditos procesos políticos internos de los partidos políticos, que corrió también a lo largo de muchas entidades federativas, pues me parece que es evidente que se tiene que poner atención en otras etapas del proceso electoral y no solamente al inicio de las campañas electorales. Así es la consejera Carla Humphrey. Hablábamos con la consejera presidenta del instituto ahí en Guanajuato y nos decía, a ver, es que la ley nos impide, sí, solicitar o a las secretarías locales brindar atención, brindar protección a precandidatos. Teníamos que esperar a que fuera candidata, es terrible lo que estamos diciendo, porque bueno, le costó la vida, pero así se definió, consejera, e incluso lo platicamos aquí cuando se dio a conocer este protocolo de seguridad a los candidatos y candidatas desde Palacio Nacional. Pues yo la verdad es que creo que sí, pues tenemos que ser sensibles y tener una interpretación de la norma que posibilite, pues sí, que los procesos electorales pues tengan la mayor cobertura posible. Y en ese sentido, pues también pues las autoridades locales en materia de seguridad pues tienen que tener esta sensibilidad de lo que ocurre en cada una de las entidades federativas. Usted me finalmente dice, no falló el INE, no falló el Instituto, el Nacional ni el Estatal. ¿Falló la autoridad local en Guanajuato? Pues yo creería, a ver, el tema es que el asunto de seguridad no es competencia del INE, desde, claro, ahí partamos. Uh-huh. Nosotros organizamos elecciones, no tenemos que ver con el tema de seguridad. Lo que sí hacemos es proveer este esquema de seguridad que está en la ley y ya lo ampliamos a mayor candidaturas, a otros cargos que no están previstos expresamente en la ley. Eso sí hicimos a nivel como federal. Como los gobernadores. Exacto, ajá, como las senadurías, establecimos, ajá, ya un protocolo, un formato que está mucho más ágil. Cuando nos llega una solicitud de forma electrónica inmediata, se envía esta solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que hacen este análisis de riesgo en alrededor de 72 horas, contactan a la candidatura y pues le ofrecen este servicio. Tenemos 107 solicitudes que hemos recibido, 81 ya están atendidas. Tenemos casos de candidaturas que incluso han desistido, que es un tema que yo platicaba con la Secretaría de Seguridad
Seguridad Pública desde 2021, uh-huh. que les dan los servicios de seguridad y se desisten las candidaturas. Entonces, tenemos casos de algunos que ya está autorizado este servicio, disponible, digamos, uh-huh. este servicio, y las candidaturas se desisten o claro. antes de que se los ofrezcan después de este análisis de riesgo. Aguánteme tantito, consejera, por favor. Brinco el sí. corte y regreso con usted. Las 7:45, gracias a la consejera del INE, Carla Humphrey, por mantenerse en la línea. Consejera, es usted muy amable. Me contaba pues que tienen 107 peticiones de seguridad de candidatos y candidatas, que 81 han sido atendidas y que incluso algunas que ya fueron atendidas, pues los candidatos o candidatas deciden desistirse de sus aspiraciones, consejera. Te tengo que actualizar ese dato. Al día de ayer, este dato aumentó a 159. Las solicitudes ya atendidas y que cuentan con protección son ya 81. Hay algunas que, como yo te decía, pues tenemos estos desistimientos. Así que, pues... Ay, a ver, perdón. Ahí nos estuve esperando, qué pena, nos estuve esperando ahí en el corte y luego se nos va la llamada, pero se escuchó ahí que se cortó. A lo mejor fue ahí un error, un botonazo, pero mire qué dato. De 107 solicitudes, da un brinco a 159. Pues, ¿por qué? Por obvias razones, ¿verdad? Porque la violencia pues está a su tope, está al máximo, y después de lo que pasó con Celaya, pues supongo que otros candidatos y candidatas pues quieren prevenir una situación como esta. La sigo escuchando, consejera. Adelante. Sí, tenemos, te decía, estos 159 casos. Tenemos ya 81 que ya están atendidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. De los que nos solicitaron, hay 21 que estamos en espera de esto por este tránsito o este trámite que hacer con la Guardia Nacional para analizar el tipo de riesgo, que puede ser alto, medio, bajo, y en función de eso les asignan los vehículos blindados y el personal de seguridad, dependiendo este riesgo, dependiendo cada candidatura, la zona del país, si ha recibido amenazas, etcétera, una serie de factores que analiza la propia Guardia Nacional para determinar el tipo y la magnitud, digamos, del riesgo y por tanto dar una adecuada cobertura a cada una de las candidaturas. Uh-huh. Así que, bueno, creo que este trámite a nivel federal está fluyendo bien, uh-huh. y por supuesto somos sensibles al tema de seguridad, proveemos esta información respecto de distintos momentos electorales, plazos, cuando inician precampañas, campañas, recorridos de nuestros capacitadores, asistentes electorales, dónde se instalarán las casillas. Y bueno, claramente pues compartimos esta preocupación ciudadana, pero bueno, es un tema en el que el INE solamente puede colaborar, sí. porque bueno, nosotros somos una autoridad del Estado mexicano, ¿verdad? Que organiza las elecciones y gestionamos estos temas de seguridad, claro. y proveemos esta información para que las autoridades de seguridad pública hagan estos mapas de riesgo y puedan atender también los temas de seguridad relacionados con el contexto electoral, que bueno, no todo tiene que ver con el proceso electoral, también hay que tener claridad en este tema. Bueno, pues vamos a ver cómo se va el día de las elecciones. Han solicitado incluso algunos partidos políticos o algunas voces que se suspenda el proceso electoral en las zonas donde se presenta violencia, asesinatos, ejecuciones, etcétera. Pues esto sería tanto como claudicar frente al crimen organizado o ante la violencia, consejera. Bueno, claramente uno, dos, que me parece que no podemos estar a expensas de que grupos de crimen organizado, de delincuencia organizada sean los que determinen si van, cuándo vamos a cambiar a las autoridades, cuándo vamos pues a elegir quién nos va a gobernar. Y bueno, tenemos ya algunos casos, por ejemplo, en algunas zonas indígenas que, bueno, no permiten que haya elecciones y estamos incluso pensando qué otras formas de votación. Aquí, por ejemplo, una votación electrónica podría quizá funcionar en algunos casos, ¿no? Para evitar este tipo de presiones o este tipo de coacciones respecto al voto, pero hay que analizar cada uno de los contextos y ver cuál podría ser la solución. Bueno, pues nos quedamos con eso. Consejera Carla Humphrey me dice que esta solicitud de Morena va a ser revisada. Difícil que transite, porque imagínese entonces que también le pidan ayuda en todos los otros estados de la República. No hay guardias nacionales suficientes, soldados, policías estatales, municipales para atender pues este tipo de solicitudes, ¿no? Morena quiere que extraordinariamente el INE apoye a sus candidatos nada más en Guanajuato, pues lo que parece muy difícil, imposible, consejera, simplemente por recursos.
Pues la verdad es que, como dije, no me quiero pronunciar, será un asunto que probablemente llegue a Consejo General, lo analizaremos, pero bueno, el tema de seguridad, por supuesto, es en colaboración con las autoridades en materia de seguridad, no es una decisión que tomamos solamente como Instituto Nacional Electoral, y nosotros obligar a una Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a proveer un esquema de seguridad a otras candidaturas. Será analizado en conjunto con esta autoridad para ver a qué decisión se puede llegar en un tema que debe preocuparnos a todos como país, sin duda. Bueno, pues atentos entonces, ojalá que mañana también podamos platicar, aunque sea un ratito, de cara al debate del domingo. ¿Listos? ¿Listísimo el INE, consejera? Sí, el INE listo, ya entregamos ayer las preguntas a la moderación, estamos en la transformación de la sala de consejos al foro para los debates. Mañana y pasado serán los ensayos técnicos, ensayos de moderación, ensayo de las candidaturas el sábado. Así que, bueno, nosotros seguimos afinando detalles, pero pues todo listo para el debate el próximo domingo a las 8 de la noche y por primera vez en las oficinas en la centrales sede del en la sala de consejos del INE. Sí. Pues mucha suerte. Decía ayer Claudia Sheinbaum que no deberían los moderadores elegir las preguntas, sino que lo deberían hacer los consejeros. ¿Al lugar esto o ya no? También es un tema que analizaremos, los formatos pues ya están aprobados, es un tema que tenemos que analizar, pero la moderación no escoge las preguntas que directamente le va a hacer alguna candidatura. Este formato A, por ejemplo, hay una pregunta que se les hace a todas las candidaturas, todas las tienen que contestar, y luego unas listas que hacen que cada candidatura escoja de forma aleatoria. Es decir, la moderadora o el moderador no van a decir que le van a hacer una pregunta a la candidata Claudia Sheinbaum, a la candidata Xochitl Gálvez o al candidato Jorge Máynez, sino que habrá unas listas, ellas escogerán y él escogerá, y en función de eso es como contestarán las preguntas. Ajá. No están predirigidas a una candidatura en concreto. Yo creo que esos pasos de la metodología creo que hay que tenerlos como con mayor claridad, porque pues no está en la moderación ejerciendo ninguna otra atribución ningún que sesgo, no tiene, ¿verdad? Una moderación, claro, más flexible, pero no eligen yo voy a hacer esta pregunta a esta candidatura de forma directa. Es decir, hay una pregunta de saque para todos, para los tres candidatos, responden, y luego de las otras preguntas, que son unas 30 o van a ir quedando 29, 28, 27, depende, de las otras 30, una especie de tómbola. Tenemos de cada tres segmentos, tres bloques, tres segmentos con dos temas cada uno, dividido en dos bloques. Cada bloque se abre con una pregunta general, uh-huh, y después una bolsa de tiempo para presentar propuestas, el debate, etcétera. Y después se cierra con una especie de ráfaga de preguntas que no es tan rápida. Les quisimos dar un poco más de tiempo. Son tres preguntas que tienen que contestar en 40 segundos, listadas por cada una de las regiones en que se dividió el país, norte, centro y sur, y un listado A, B y C, y por tanto se elegirán al azar. Es decir que, bien, pues por eso no están predireccionadas o predirigidas, uh-huh, a una precandidatura. Bueno, a una candidatura. Pues mucha suerte, éxito como siempre, consejera, muy amable. Gracias por este espacio, buen día. Gracias, buenos días. La agenda, y usted. Bueno, pues ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para prohibir y sancionar el cobro de comisiones por usar tarjeta de crédito o de débito. Todavía falta que vaya al Senado, pero bueno, pues al menos una buena noticia por ahora para los ciudadanos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Azucena. Una buena noticia. Oye, bueno, no hubo un voto en contra. O sea, ¿cómo será el cobro en comisiones, ajá, de tarjetas? Que en efecto, lo que tú le dices, fue 446 votos a favor, cero en contra. ¿Qué te estaban cobrando los negocios? Un 3 al 5% de comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pagabas con tarjeta de crédito cualquier compra por $1,000, bueno, 50 pesos te estaban, sí, cobrando de comisión, más aparte toda la tasa de interés de la tarjeta, que puede ser 50-60%. Era un abuso, Azucena, lo que estaba pasando aquí. Qué bueno que está llegando esto. Lo hace la Cámara de Diputados, va al Senado, se prohibiría, se cambian, se modifican la Ley Federal del consumidor, que es la que trae la protección del consumidor, es un artículo 7 y el artículo 127, y mira, estamos hablando de 186 millones de tarjetas, o sea, es muchísimo lo que ya de micro se paga con tarjeta, y creo que esto sí va a estimular, desde luego, pues claro, el uso más del plástico. Sí, no, uno va a un establecimiento y vas a pagar tu cuenta con tarjeta de crédito, le voy a cobrar una comisión, ¿por?
No, o sea, ¿cómo por qué? Y si no te es efectivo, pues ya te fregaste y pagas 5% más. Como el tema de las facturas, ¿eh, Pepe? Luego hablamos de eso, porque siendo una responsabilidad de los negocios emitir facturas, según la Secretaría de Hacienda, que emitió una circular hace algunos meses, tú pides tu cuenta, pides tu factura y entonces te salen con la novedad de que al final te suman el 16%. Eso también, pues es irregular. Lo voy a dejar entre paréntesis para abordarlo en los próximos días cuando tú veas conveniente. Pero en esto de las comisiones dices, bueno, ¿cómo por qué te voy a pagar 5%? ¿No? ¿En el Senado cuándo se discute? ¿Sabes, Pepe? No se sabe todavía. Eso lo hicieron, lo pensaron a turno. Pero lo cierto es que con esto yo creo que sí va a ser un buen jalón. Hoy en día ya el 70-80% de la población tiene tarjeta de débito. Pagas con nómina, sobre todo el que tiene tarjeta tiene débito porque le pagan la nómina por ahí. Entonces, aparte que te cobraran una comisión por el uso de la terminal punto de venta, que es lo que te cobran, pues es un abuso, la verdad, y que fuera del 3 al 5% es todavía un abuso mayor. Bueno, pues ahí lo dejan el diputado, se pusieron de acuerdo, bueno, qué bueno, se agradece que se pongan de acuerdo en algunos temas, va a la Cámara de Senadores y podrían desaparecer estas comisiones pagando en establecimientos, que todavía están pendientes otras comisiones que se cobran, por ejemplo, entre los bancos por usar cajeros distintos, etcétera, ¿no? Sí, esas tienen que ver más con la competencia propia de los bancos, pero en esta ocasión era el propio negocio que tú ya pagas la tasa de interés de la tarjeta, si en dado caso tiene comisión la tarjeta por apertura, en fin, tú ya la pagas, y el negocio te hacía que tú pagaras la comisión que debe pagar el negocio por el uso de tarjeta. Entonces ya más bien esto va a indicar que los negocios pues se las van a ver con los bancos y para que también haya competencia ahí, para que bajen las comisiones, pero ya propiamente a los negocios. ¿Y por qué la comisión, Pepe? O sea, ¿qué pierden los bancos si un cliente paga con una tarjeta? ¿Por qué este 3 a 5%? Porque es un buen negocio. O sea, nada más por los suyos, ¿no? No es que tuvieran que les genere un conflicto y luego cobrar el dinero. Hay una inversión en que si tú pones, oye, te voy a llevar la terminal punto de venta, te voy a contactar con todo mi sistema, que en efecto inviertes mucho en el sistema. Sí es cierto que hay una inversión por parte de los bancos de eso, pero después yo creo que esa comisión se puede ir pagando con el monto que tú tienes del negocio, propiamente del negocio que le vas dando. Así ha quedado, es lo que le cobran a ellos. Incluso tú habrás visto, por ejemplo, que te dicen, oigan, que ¿cuál es Visa, Mastercard o American Express? Cobran distinto algunos sistemas de estos, es más caro el de American Express. Bueno. En fin, son esos temas. Gracias, Pepe. Bonito día para ti. Un abrazo. Igualmente, Azucena. Gracias. Gracias. Regresamos. De la mañana en punto, es jueves 4 de abril. Ayer se viralizó un video grabado hace aproximadamente un año en el que aparece Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, de la candidata presidencial, en presunto estado de ebriedad discutiendo con guardias de seguridad de un bar. Casi de inmediato, Juan Pablo, de 26 años, pidió disculpas, asumió la responsabilidad por los hechos. Lo mismo hizo la candidata Xóchitl Gálvez. Se separó, de hecho, el hijo de Xóchitl Gálvez del puesto que tenía en la campaña de su madre. Esta mañana conversé con Xóchitl Gálvez, quien negó que este incidente le afecte de cara al debate presidencial del domingo. Agradeció la solidaridad de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y defendió el derecho de los familiares de los políticos a ser respetados en su vida privada. Por supuesto que el contenido del video es lamentable, lo condeno, me avergüenzo. Juan Pablo pues salió a pedir, a ofrecer una disculpa. Yo le agradezco a Beatriz, yo siento que su solidaridad es sincera, porque ella es mamá de un joven que ha sido violentado también. De Jesús Ernesto, del hijo menor del presidente. Sí, con apodos inaceptables, con meterse en su vida privada de manera inaceptable. Ya los hijos del presidente mayores son otra cosa, ellos son responsables de sus actos, porque además pues sí hay pruebas de que están metidos en los negocios del gobierno. ¿Esto sí mina el estado de ánimo, la autoestima? No. ¿Cómo te sientes para el domingo? No, es que ¿saben qué? Soy una mujer extremadamente fuerte. O sea, soy una mujer que ha vivido todo tipo de obstáculos en su vida, que los brinca de una manera. Hago lo correcto. Ayer finalmente fue sepultada Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, asesinada el lunes. Previo al entierro, entre lágrimas, exigencias de justicia, la candidata fue despedida por amigos, familiares, compañeros en una misa de cuerpo presente en la Catedral de Celaya, donde el padre César Cadaviejo pues condenó el asesinato de la candidata. Por cierto, entre los asistentes a esta misa y custodiado en todo momento por al menos un elemento de la Guardia Nacional, estuvo el candidato a regidor por Morena, Adrián Guerrero, quien, recordemos, estuvo en el
ataque contra Gisela. Se le dio por muerto en un inicio y después se aclaró que su estatus era no localizado. Nos enteramos más tarde que el regidor había ido de inmediato a la fiscalía para resguardarse porque temía por su vida. Ayer estuvo presente en la ceremonia para despedir a su compañera. El Partido Morena solicitó al INE gestionar protección federal para sus 40 candidatos en Guanajuato por cuestiones extraordinarias tras el crimen de Gisela Gaitán. Hablamos de esto con la consejera Carla Humphrey. Bueno, analizaremos este tema de cara a los sucesos que están pasando en torno al tema de seguridad, pero pues ese fue el planteamiento inicial. Así es. También pues con el tema que se hizo esta solicitud directamente al Instituto Nacional Electoral, nosotros, claro, se regresó esta solicitud, se mandó al OPLE de Guanajuato, el OPLE solicitó esta protección a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. En redes sociales se hizo viral un video de otra protesta de turistas que se quedaron varados luego de que se canceló su viaje en el Tren Maya. ¿Qué pasa? Que ya llevamos casi 7 horas esperando el Tren Maya pacientemente, dando toda la prioridad porque se paró, no sé por qué. Y de repente nos dicen que se cancela y que nos van a reembolsar dentro de 15 días. Y aquí es una estación donde no hay camiones, no hay absolutamente nada. Estamos en medio de la nada. Nos dicen, váyanse, ahí arréglenselas como puedan. Azucena Uresti, el rigor que las noticias necesitan. Jorge Regalado es uno de los afectados por esta cancelación del Tren Maya, es promotor de viajes turísticos y se encuentra en la línea. ¿Cómo está, Jorge? Gracias y buenos días. Sí, buenos días. Mire, pues aquí andamos ya un poquito mejor, pero sí tuvimos esa desagradable experiencia. Sí, fíjese que venimos un grupo de 38 personas, uh-huh. Algunos de Nayarit, otros que también son de Nayarit, pero residentes en el extranjero, principalmente en lo que viene siendo el estado de California y el estado de Arizona. Todos, la mayoría, el 90% con la ilusión pues de subirnos al Tren Maya. Uh-huh. Teníamos programado para el día lunes pasado hacer el recorrido en la ruta Mérida Cancún. El horario supuestamente era 2 de la tarde, nosotros llegamos en tiempo y forma, uh-huh. y empezaron a decir que estaba el tren venía retrasado, que por cuestiones técnicas, y que en 20 minutos llevaba, que en 15 minutos llegaba, así hasta que pasaron varias horas y ya nos dijeron que se había cancelado el tren nos llevara para Cancún. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo nos vamos a trasladar a Cancún? Y las personas que estaban ahí al frente únicamente nos decían, es que no está en nuestras manos, es que nosotros no tenemos autorizado nada, es que nosotros no podemos darles una solución. Entonces les decíamos, bueno, pues tráenos a alguien que nos pueda dar una solución, porque nosotros tenemos que llegar a Cancún de alguna manera, porque tenemos reservaciones, tenemos tour, tenemos varias cosas ya contratadas, y cerrados, y cerrados, y cerrados. Después llegó una persona, una mujer, con aspecto extranjero, su manera de hablar, uh-huh. era de aquí de México, uh-huh. supuestamente ya tenía un cargo un poquito, pero todos nos decían lo mismo, es que no está en nuestras manos, es que ya lo solicitamos y no autorizan nada, es que esto. Entonces nosotros les decíamos, bueno, pues pónganos un autobús para que nos sí. lleve a nuestro destino. Uh-huh. Para esto, no nada más éramos nosotros, era un grupo grande el que se afectó con esto, porque de mi grupo somos 38, pero habíamos como 60 personas que íbamos a viajar en el tren en ese momento. Uh-huh. De mi grupo incluso hubo personas que de tanto estrés, de tanta desesperación, pues su salud se vio afectada. Su salud se vio afectada. Y pues qué lástima, ¿verdad? Que venimos a conocer algo, ajá. a disfrutar algo con aquella ilusión y pues no lo hayamos podido hacer, ¿verdad? Oiga. Ojalá y tomen conciencia. Sí. Oiga, Jorge, a ver, entonces salía a las 2 de la tarde, de lunes sí. 25 de marzo, no, del lunes no, pasado, del lunes primero de abril, perdóneme. Primero de abril. Entonces sí. ustedes llegaron las 38 personas, iban de Mérida a Cancún, sí. 2 de la tarde, que retrasado 20 minutos más. ¿Y qué pasó al final? ¿Sí se subieron al tren o qué pasó? No, al tren jamás, ya dijeron que no, que porque había fallado un motor, que no sé qué. Válgame. Ajá. Y a base de estar presionando,
conseguimos de que nos dieran el, que nos trasladaran en autobús, pero hasta las 9:30 de la noche nos pusieron el autobús. Imagínense a qué hora llegamos a Cancún, llegamos en la madrugada, 2:30 de la mañana. Híjole. Y incluso de las personas que no venían en mi grupo, había personas que iban hasta Isla Mujeres. A esas horas ya no encontraban ferry ni nada de eso. Uh-huh. Y tuvieron que dormir, yo creo que en la central de donde nos dejaron. Entonces, qué lástima, la verdad. Les echan a perder el viaje, hombre, no lo toman en cuenta. Que nos echan a perder el viaje, que nos quitan la ilusión, y aparte que no tengan un protocolo de atención en cuando suceden imprevistos y de solución al cliente. Porque luego se lavan las manos diciendo, ah, no, ¿sabes qué? Te voy a regresar tu dinero. Sí, pero ¿quién me va a regresar el tiempo, las horas perdidas, las reservaciones que yo ya tenía en mi destino, si tenía tours, si tenía hotel, si tenía comidas? Ellos se lavan las manos, como pasa también en las aerolíneas, diciendo, yo te regreso tu dinero, como si esa fuera la solución, Jorge. Sí, nos daban un formato que llenáramos para un reembolso, pero que no nos lo podían reembolsar en ese momento, que teníamos que mandarlo por internet. Además. Y que de 15 a 30 días teníamos una respuesta. Esa era la solución que ellos nos proponían. Sí. Entonces, pues, qué lástima, la verdad. Sí. Oiga, ¿y con qué sabor de boca se fueron ahí los turistas? Pues los nacionales, por supuesto, y los extranjeros. ¿Qué le dijeron, Jorge? Pues muy decepcionados, porque sí, el 90% de los viajeros que hacen el favor de confiar en nosotros, pues venían con la ilusión del Tren Maya, ¿verdad? Era como lo que los motivó a tomar este tour con nosotros. ¿Le había pasado ya antes una situación similar a esta o algún otro problema ahí en su agencia de viajes turísticos, Jorge? Jamás, no, jamás. ¿Ya he hecho otros antes? Sí, nosotros tenemos 18 años trabajando. ¿Pero acá en el Tren Maya? No, el Tren Maya es la primera vez que lo íbamos a utilizar. Uh-huh. Apenas lo habíamos incluido en este viaje, no lo habíamos trabajado. Lo incluimos precisamente porque las personas que confían en nosotros nos decían, bueno, pues ¿cuándo vamos al Tren Maya? Y lo incluimos. Uh-huh. Y pues mire los resultados. Oiga, ¿y cuánto les costó el viaje? Estábamos en clase turista alrededor de 700 y tantos pesos por persona. Fíjese. Pues aunque le regresen el dinero, eso no le regresa lo demás, es lo que no se entiende. Y además, bueno, pues se dice acá, pues el presidente, yo no sé si lo engañen o le den información equivocada, que funciona muy bien, que se descarriló, pero que eso fue un asunto extraordinario. Pues no, Jorge, se están generando muchos problemas ahí en el Tren Maya todavía el lunes que les tocó a ustedes. Sí, mire, aparte, como le digo, tienen gente que no está capacitada para dar una solución, claro. Que no está capacitada, uh-huh, para manejar una situación así, puro lavarse las manos, yo no puedo, no me autorizaron, cerrado, incluso algunos de ellos hasta burlándose de nosotros, burlándose, y pues eso no se vale tampoco. Claro. Ya por allá en la noche, muy noche, porque no habíamos comido. Muchos incluso por llegar temprano no se había desayunado, ya por la noche una persona de ellos queriendo cenar y yo me acerqué y le dije, oye, ¿cómo vas a cenar delante de todos los demás? Mira la situación, uh-huh, ten respeto, le digo, ¿cómo vas a, no puedes manejar la situación, pero qué a gusto tú cenando, uh-huh, y nosotros aquí batallando, le digo. Qué pena, además falta de empatía, pues qué mala experiencia. Jorge, ¿usted va a repetir algún viaje en el Tren Maya? Pues, lo voy a considerar, ¿verdad? Ahorita, ajá, por lo pronto quiero que se me quite el mal sabor de boca. Yo me siento incluso, pues, aunque no fue mi responsabilidad, pues sí siento yo el compromiso con la gente que confía en nuestra agencia, claro, que les prometimos un servicio y al final de cuentas no nos lo cumplieron a todos. Oiga, pues la próxima vez que tenga un viaje, invítenos, si es posible, y lo acompañamos, Jorge, ¿cómo ve? Claro que sí, ¿sí? Con todo gusto. Bueno, aquí ya tiene usted el contacto de la asistente, de la productora, de la jefa de información, Jael Irata. Entonces ahí nos manda mensajito y lo acompañamos con mucho gusto, ¿cómo ve? Claro que sí. Ándele, están pues, con ustedes cordialmente invitados. Gracias, Jorge, un abrazo. Son las 8:15 y bueno, pues ayer el Congreso de Morelos le da permiso al ineficiente, ausente gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El Congreso le da permiso de separarse de su cargo como un premio, ¿no?, a su brillante gestión como gobernador en Morelos. Le da permiso de ausentarse 60 días.
de ir y venir para buscar una diputación federal por Morena. Le da chance el Congreso a Cuauhtémoc Blanco para ir, buscar una diputación, buscar el fuero, si no la gana, regresar al gobierno de Morelos para seguir con su fuero, para seguir impune ante todo lo que está sucediendo en ese estado de la República. Ahora toma su lugar el secretario de Gobierno Samuel Sotelo, pero Cuauhtémoc Blanco pues ya se va a ir, no sé si se va a atrever a ir a hacer campaña, a pedir el voto ciudadano, no lo sé, porque en Morelos deja un desastre. Prueba de ello es lo que ha sucedido en varios municipios, pero particularmente lo que le hemos reportado aquí en Cuautla, varios giros comerciales extorsionados, los cañeros extorsionados, los tortilleros extorsionados, y ayer fue asesinado en su carnicería Antolín Castro Castellanos, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado Hermenegildo Galeana, que había también pues denunciado extorsiones. Paco Cedeño, ¿cómo estás, Paco? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Fórmula? Desde Cuautla, Morelos. Sí, efectivamente, lo que tú acabas de decir es terrible, terrible que hoy no tengamos un gobierno que nos dé seguridad ante una situación que ayer en Cuautla, cinco ataques armados, de los cuales el líder, precisamente como bien lo acabas de decir, Antolín Castro, perdió la vida después de que llegaran a su carnicería, al centro de abastos del mercado Cuautla, le conocemos como el Mercado Nuevo, así se le conoce en esta heroica, histórica y a veces, como el día de ayer, histérica ciudad de Cuautla, Morelos, en la cual, bueno, pues cinco ataques, pero Antolín, líder precisamente de tablajeros, pierde la vida y precisamente, como bien lo acabas de señalar, víctimas de lo que viene siendo la pedida de piso. El sticker que yo te he mencionado de la extorsión está más que evidente en esta ciudad. Los tortilleros están de verdad preocupados. Uh-huh. Los talleres mecánicos, es más, cualquier tipo de negocio, hasta la señora que vende picadita le están pidiendo 200 pesos uh-huh. a la semana. Uh-huh. Es ya, de verdad, ha rebasado toda situación de lo que viene siendo la cuestión de inseguridad, y en este caso la pedida de piso. De verdad, no hay un ente que pueda parar con esto en todo este estado. Y bueno, pues sí, como bien lo dices, 11 a 6 a favor, 6 en contra, en la resolución de el permiso que le llamo yo el pasaporte de la impunidad por parte de Cuauhtémoc Blanco, sí, y que ha quedado a deber eso de que no te voy a fallar, el señor ha quedado a deber en todo. Nadie ha podido acabar con la inseguridad. Ya se manifestó ayer una, pues ahora sí que de las candidatas a la gobernatura, que es Lucy Mesa, y bueno, palabras textuales de la señora, no es de tu seguro servidor, dijo, estamos hasta la madre. Así con esas uh-huh. palabras, uh-huh. enfatizando, y bueno, pues también tengo que hablar que Margarita ha ido un poco más suave, pues por cuestiones obviamente del mismo partido, pero ayer en Cuautla, y la extorsión de tortilleros, de tiendas de abarrotes, de transporte público, comercio de informal, tallares, lo que me el comercio también. Informal, uh-huh. todo el comercio ambulante de esta ciudad paga piso para evitar cualquier situación. Bien sabrás que en meses pasados dijeron precisamente un grupo de comerciantes en pleno zócalo de la ciudad de Cuautla, ¿sí? Gracias, gente nueva, por no pedirnos piso. Así, en pleno centro de la ciudad de Cuautla, bajo esas condiciones estamos precisamente hoy en día. No cabe duda que esto nos deja y un conflicto bastante, bastante fuerte en la ciudad de Cuautla. ¿Qué esperamos y que no haya más asesinatos de alto impacto? Porque, bueno, pues las campañas que en un momento determinado política están haciendo, me atrevo a decirte, porque tengo el conocimiento de causa, que hoy motociclistas que van estas personas promoviendo el voto, los han parado en seco y les han dicho, aquí no se paren porque se mueren. Y así cumplen. La guerra, y así cumplen, la guerra. Paco. Sí, fíjate, y yo quiero dejarlo manifiesto porque es la única seguridad que tenemos nosotros los reporteros. Uh-huh. Hemos recibido amenazas bastante fuertes, seguimos con la labor informativa, no es fácil en esta plaza ser reportero, y bueno, pues quiero dejarlo más que manifiesto por dejar un testimonio, ¿no?, de la labor que estamos haciendo y el riesgo de las amenazas que hemos recibido a ese nivel, señor. No, pues cuídate mucho, Paco. La verdad es que los compañeros, lo hemos dicho siempre, quienes están en los estados de la República, pues Morelos, Guerrero, Veracruz, Michoacán, se enfrentan de veras todos los días a la muerte, ¿eh?
a la represión, además, por parte de algunos gobernadores que no les gusta la crítica y, al igual que el crimen organizado, cara a cara ven la muerte todos los días, Paco. Así que, bueno, pues mucho cuidado y revisar hasta dónde, pues, ¿no? Así es. Estaremos pendientes de lo que ocurre en esta este estado, porque cubrimos todo el estado. Y te agradezco mucho el medio, a todos los amigos de Radio Fórmula, mantenerlos informados de lo que ocurre en este estado muy pequeño, pero muy conflictivo. Y la verdad de las cosas, hoy en día, la cuestión, así como el clima que está aquí en Cuautla, muy caliente, así está la situación. Hoy por la madrugada llegaron un camión de basura al centro de reclusión varonil de esta ciudad, ¿sí?, a quitarle todas sus pertenencias a los PPL, que son personas privadas de la libertad, y esto va a generar, obviamente, una discordia al interior también de este penal, que desde ahí también salen las extorsiones, desde ahí también salen los stickers, y se opera precisamente por el autogobierno que se tiene en las cárceles. Y Morelos, de verdad, déjame decirte, en la situación penitenciaria, también al interior, cabe duda que también hay la extorsión. Así es. Bueno, pues platiquemos pronto, Paco, estamos atentos. Por hoy, despídete como debes, por favor. Yo estoy, cierto, te agradezco mucho. Y esta mañana informó para Radio Fórmula Paco Cedeño. Gracias. Un abrazo, Paco, gracias. Buenos días. Bueno. Gracias. Ayer hablamos aquí con Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien nos dijo que los enfrentamientos del fin de semana ahí en la Concordia, en Chiapas, habían dejado 25 personas fallecidas que habían quedado ahí en medio del enfrentamiento. El presidente en su conferencia lo negó, dijo esto. Sí, fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas, y esa organización de derechos humanos habló, creo que de 20, 25, que no es cierto, deben de ser como 10 en dos grupos, no, 5 una parte y otro día otros 5. Pero yo no sé de dónde sacaron, ¿cuántos dijiste? 25. Es que mienten. Fue un enfrentamiento de dos grupos, se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron, y ahí hubieron. Al día siguiente, poco después, van refuerzos y cruzando la Panga, ahí hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Por esos enfrentamientos son dos casos. De manera directa entre banda, fueron creo que 5 que perdieron la vida y 5 más con lo de Guardia Nacional en enfrentamiento. Armados, y hubieron detenciones y armamentos. ¿Cuántos detenidos? 13. Pero son de origen guatemalteco. Bueno, Dora Robledo está de nuevo en la línea, se lo agradezco mucho. Dora, hablamos contigo antes de que el presidente diera esta información. Ustedes, tú me sostenías ayer que había 25 personas muertas, el presidente dice que fueron 10. ¿Qué sabemos a esta hora de la mañana? Dora Robledo, de nuevo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues desde el Frayba seguimos sosteniendo estos hechos, ya que no es información, digamos, propia del Frayba, sino información de testimonios que recibimos, como bien lo mencionamos en el boletín. Y bueno, no, para nosotros no es nuevo pues esta desacreditación que hacen autoridades, ¿no? En donde lamentablemente la cantidad es como lo menos, ¿no? Sino más bien los hechos violentos en los cuales tendrían que dar pues resultados, cifras, investigación de qué se está haciendo para atender esta situación de violencia en el estado de Chiapas. Desde el Frayba no es una cuestión de que vamos a negociar si son más o menos, ¿no? Esta es la cantidad que se nos fue dada de testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Habría que ver también pues cuáles son, digamos, sus estas cifras que maneja el presidente de la República, pues habría que ver cuáles son las fuentes y de dónde también obtiene. Que hay presencia datos, de la Sedena, ¿no?, dice el presidente. Ajá, entonces yo creo que las cifras que ellos tendrían que dar tendría que ser mucho más concreta y mucho más argumentada, más que nosotros. Nosotros hacemos un trabajo con la sociedad civil, pero digamos, no es nuestra responsabilidad dar estos datos como la tienen ellos, ¿no? Ustedes sostienen esta cifra hasta que se demuestre lo contrario, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Nosotros uh-huh. seguimos manteniendo, la gente es la información que nos dio y nosotros no ponemos en duda uh-huh. la información que la gente nos da y sobre todo que es gente que, como bien lo decimos, estuvo en el lugar de los hechos. Bueno, y pues no lo vuelve menos grave, ¿eh? Parece una justificación. No, no fueron 25, fueron 10. 10 es un montón. Pues son muchas claro. víctimas, ¿verdad? Bueno, Dora, pues estamos atentos. Si sucede algo más, si tienen alguna información, quedamos al pendiente de lo que ustedes nos indiquen, por favor, Dora. Claro que sí, ahí estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ella nos dijo ayer 25 muertos en estos enfrentamientos en la Concordia. El presidente dice no, fueron 10. La Sedena lo confirma después en un comunicado. Pero esta mañana, pues, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se sostiene y dice, bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son sus fuentes. Las mías son testimonios de gente que estuvo ahí durante el enfrentamiento. Y díganos entonces de dónde sacan ustedes la cifra de 10 personas muertas y pues quiénes son, ¿no? Con datos concretos. Vamos al corte y al regresar pues ya están aquí listos Antonio Atolini, diputado de Morena en Coahuila, y Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. Vamos a hablar pues de este día de campañas. Volvemos. Minutos y bienvenidos aquí al estudio de Grupo Fórmula, el diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Atolini. Buenos días, diputado. Buenos días, Azucena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Marco Levario Turcot, periodista y director de la revista Etcétera. Qué bueno que están acá, Marco. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Azucena. Buenos días, Antonio. Oigan, pues ayer ya hablamos largo al iniciar este espacio con Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, sobre este video que se dio a conocer ayer de su hijo, pasado de copas, discutiendo con algunos empleados de un antro en Polanco, y ha generado pues mucho escarnio, ¿no? Contra el joven de 27 años, 26 años y contra la candidata. ¿Estamos ya ahora sí viendo de frente lo que puede ser la guerra sucia en las campañas, Marco? Sí, lo es, sin duda que lo es. Me parece que ese video es una muestra muy clara de esa guerra sucia. Creo que los términos en los que se dirige Juan Pablo son totalmente indefendibles. No solo en el sentido de la empatía, incluso, que podríamos tener quienes hemos bebido un trago. O sea, ¿no? la cosa no es la borrachera. No, no es eso. Quien esté libre de cubas que lance el primer highball, ¿no? No. Muy bien. No, el asunto es en efecto lo que dice, y me parece que eso francamente es indefendible. Junto con eso también hay que señalar que hay de transgresiones a transgresiones. Por ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, hace 10 minutos, Mexicanos contra la Corrupción acaba de difundir un video en donde Amílcar él dice que Amílcar Bobby, Salazar, el amigo Amílcar, de los hijos del presidente. Así es. Ajá. Dice que le prometieron, el hijo mayor del presidente, Bobby, que le llaman así, le prometieron minas en Oaxaca, además de todos los audios que conocemos. Entonces, hay de transgresiones a transgresiones. En efecto, es inadmisible pues este términos clasistas y estos que dice Juan Pablo. Ajá. Pero por otro lado, también una transgresión mayor es así incluso de índole legal, que es, al menos se requiere una investigación al respecto de eso. Esa sería mi opinión, tratando de ponderar los grados de transgresión. A ver, entonces, a ver, no que la borrachera esté bien, pero hemos visto muchos políticos y, bueno, que como dices tú, ¿quién esté libre de qué? Quien esté libre de cubas que lance el primer highball. El asunto es que pues se comportaba como un mi rey, ¿verdad? Lo que tanto se critica, y entonces empieza a agredir y a decir una bola de majaderías contra los empleados, etcétera. Eso es lo criticable. Y luego voy a lo rescatable, que me parece que las disculpas y que con la manera en que se afronta es muy rescatable, incluso desde luego del lado de la esposa del presidente López Obrador. Pero tu primera reflexión, Toño. A ver, es importante entrar en el contexto en el que este video se revela. Y no solo en el que se revela, sino en el que se realizó. Tenemos ya información con toda claridad de que este video no es de hace un año, sino de noviembre, es decir, de hace 6 meses, en un contexto en el que Xochitl Gálvez ya era candidata. Segundo, él no es un menor de edad. Juan Pablo no tiene 17 años, ni siquiera 18 en el margen de la ley. Tiene 27, hoy ya 28 años. Entonces, es un adulto funcional con una responsabilidad pública dentro de la campaña de su madre candidata, que se expone a un comportamiento reprobable. No es un video que sale de la privacidad de una cena familiar en donde, pasado o no de copas, se esté violentando eso. Lo que se revela, y eso es lo que es materia política de su discusión, es cómo en un estado de invulnerabilidad
muchos actores del Frente Amplio o del sector conservador o de ese espectro político, en el sentido de invulnerabilidad, revelan sus verdaderos colores. ¿Cuál es el problema? Nosotros en Morena, en el obradorismo o en general en nuestro proyecto de nación decimos que la militancia o el militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. Eso es un militante. Lo que vemos es que una persona con un alto grado de poder, de responsabilidad, involucrado en la campaña, revelado en un momento de invulnerabilidad o de sentido de inmunidad que te da el alcohol, esa capa de protección que el alcohol te da, empieza a referirse como jotito, como gordo, y que le vale madres golpear a mujeres. Ese es el producto político que estamos viendo en un discurso de una persona que tenía una responsabilidad. Eso es lo reprobable. Qué curioso. Que siempre cuando existe en otras condiciones, otra relación familiar, siempre estamos viendo, punto y aparte, si el tío, el primo, el amigo, el sobrino o todo el proyecto político se ve comprometido, un poco a manera de la razón de lo que presenta Marco, las investigaciones que han estado vinculando falsamente y sin razón a los hijos mayores del presidente. Ahí sí es el problema del proyecto. Hoy, toda la discusión, qué bueno que Beatriz Gutiérrez Müller sale y defiende con el corazón en la mano al hijo de la candidata. Ella lo puede hacer. Yo estoy haciendo otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es cómo se protege en un argumento de salud mental, porque así te lo dijo incluso Xóchitl en este espacio hace unos minutos, cómo se protege la discusión pública alrededor de el individualismo de la salud mental y no en el estilo y la forma en la que entienden el mundo, clasista, racista y discriminatorio. Destrozas a una persona, ¿eh? A un eso joven. Es lo que quiero decir. Parece que es clave señalar este caso, Antonio, claro. Mira, en este Antonio, caso o en el caso de Jesús Ernesto. Sí, claro. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Híjole. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Estamos haciendo escarnio sobre su actitud, sus acciones, sus discursos. ¿Quién decidió publicar este video, Toño? No sé. Pues a ver, internet. Es clarísimo. A ver, se internet, trata de una cuando algo se publica, sucia, ya no es tuyo. Bueno, es un personaje ligado a Morena, ¿no? El que lo hizo público. Está clarísimo. Yo no sé, de veras, quién lo sacó. Yo lo vi como medio país. A ver, y estamos discutiendo sobre el producto. A ver, Marco. Está clarísimo. Tres elementos que vale la pena, me parece, poner en la mesa. El primero, la sevicia con la que ante los jóvenes, ante cualquier joven, a mí en mi trayectoria jamás me has visto referirme a el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador en ningún término despectivo, claro, ni difundirlo. Incluso contigo, en 2012, cuando hicieron escarnio tuyo que te vas a trabajar con el enemigo irrenunciable del gobierno que era Televisa, yo lancé la voz porque independientemente de que no coincidiera con esa transgresión ética tuya, desde mi punto de vista, me parece que estaban siendo con un joven de 21 años. 22 años. Sí, ya los habías cumplido. Tú cumples años en junio. Pero me parece que había un enorme escarnio en contra tuya. Te agradezco, pero no termino. Entonces, primero, el contexto es que hay un enorme escarnio en contra de los jóvenes. Por supuesto que lo hay. Es como si yo hiciera escarnio de la manera en la que tú con unos traguitos de más estás defendiendo al equipo Santos y bailando, y desde mi punto de vista esa es una ridiculez enorme, pero yo no soy de esos, esa no es mi calaña. Pero uno, no es dos, lo mismo. Evidentemente un hombre ligado al obradorismo y a Claudia Sheinbaum difunde, por Dios, fuente es información y la fuente que él tiene es esa. Dos. Y tres, y sí es muy importante, yo no sé si sea falso, porque yo no formo parte de ningún tribunal, a diferencia de los militantes que sí juzgan. Yo no sé si sea falso o verdadero las transgresiones aparentes en audios que son pruebas testimoniales en los que se encuentran incorporados, eso sí, muy mayores, la misma edad que tú, al menos los tres hijos mayores del presidente. ¿Sí? Con ellos sí, ahí no hay una transgresión ética en donde le dicen gato o lo que tú quieras. No, aquí hay un desvío del erario multimillonario que por lo menos debe ser investigado. Según tú, no eres Ministerio Público, no, ni yo lo soy. Lo que sí deberíamos de hacer es, por ejemplo, a propósito del plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum, preguntarnos si es o no necesaria una investigación. Yo repruebo que le digan gatos a los cadeneros, como repruebo que los cadeneros no me hayan dejado entrar por mis características físicas. Tú decías que te habías peleado con algunos cadeneros y algunas personas decían que no. ¿Quién no? Con algunos de ese antro. Tú no entras, tú sí entras. Sí. No hay justificación alguna. Lo único que estoy tratando de hacer es ponderar en que no es lo mismo eso que a mí, igual que tú cuando me diste ternura entrando a Televisa, me da ternura el chavito ahí manoteando, no es lo mismo eso que 500 millones de pesos nada más en un contrato que se encuentra en documentos oficiales
para Amílcar, que nunca se había dedicado a lo que se está dedicando ahora, con enriquecimiento ilícito. ¿Es necesario investigar eso o no? Uh-huh. Es ahora, necesario, nada correcto. Más. Esta sí es una estrategia de asesinato reputacional. Lo que se hace en contra de los hijos mayores del presidente, que no tienen un cargo público y que no tienen una posición relevante de poder, se le enlodece el contexto de tal manera que dichos, dimes y diretes conjeturan algo que algunos dirán tiene que ser investigado. Algunos otros decimos es simplemente eso, conjeturas. Cuando estamos nosotros hablando de esto... Pero tú descalificas los audios y todo eso, los contratos. Hablo de conjeturas. Pero hablando que son dimes, son diretes y son conjeturas. Hay quien dice, sobre esto hay un hilo que se debe investigar. Yo lo que digo es completamente irrelevante y es fuera de contexto. Es una discusión que se mantiene en ese espacio. Es que, espérame. Que me, a ver. Lo que no me parece irrelevante, no pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo eso, que frente a los hechos, que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones, hay quien los dice... Los audios y esto de los hijos del presidente. Ajá. Hay quien los dice... contratos. Hay quien dice vale la pena investigar. Sí, pero eso... hacer una conjetura, juntar A con B y decir esto entonces es una confabulación cómplice corrupta, no es suficiente porque ni tú ni yo somos Ministerio Así Público. Es, ¿no? Hay quien dice esto tiene que investigarse, hay quien dice son conjeturas. Eso es una discusión política, reputacional alrededor de una pero posición relevante. Adelante, que se investigue. Lo que estamos aquí hablando es un... Que se investigue. ¿Y por qué no se investiga? No, a ver, pero no estamos hablando sobre eso. A ver, porque aquí, espérame, porque sí es junto con pegado, ¿no? A ver. O sea, qué curioso, salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente porque hay una guerra reputacional. No, no, pues estamos hablando de las familias involucradas. No, pero a ver, ¿por qué no estamos hablando de Juan Pablo? ¿Cómo de qué? De otra cosa? ¿Cómo de qué? Que sistemáticamente toda la campaña de Xochitl Gálvez ha sido desdecirse públicamente de lo que en privado se revela. Se tiene que desdecir públicamente sobre si las pensiones o los programas sociales van a mantenerse porque hay gente de su equipo que en espacios realizados por la campaña dicen esto no lo tiene que decir Xochitl Gálvez, esto no lo tiene que decir ella, pero vamos a focalizarlos. Se tiene que desdecir permanentemente de las cosas que hace, como por ejemplo su alineación con Alito Moreno, en esos lapsus brutus que tiene cuando habla de personajes funestos en donde menciona Manuel Bartlett, pero también Alito Moreno, sistemáticamente. ¿Qué estamos viendo aquí? Que una persona adulta, funcional, de 28 años, con un cargo y responsabilidad importante, habla de una forma que, sentido en la inmunidad del alcohol, de las cubas y el highball, como diría Marco, está revelando una visión de mundo. Eso no existe y no puede ser considerado un pobre desliz de un joven que no sabe lo que quiere. Yo tenía 22 años cuando tuve la decisión consciente y política de entrar a medios de comunicación, y hoy cualquiera se cortaría un brazo por tener una hora de tiempo nacional como lo tuvimos, porque militar en medios de comunicación es bien importante. Incluso te diría algo. Cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación con un policía y en ningún momento yo con un policía le falté al respeto. Incluso yo utilizaba esta palabra famosita de flagrancia y le hablaba de usted. Bueno. Ni en el momento de mayor algidez, la militancia, que es cambiar al mundo con su ejemplo, pretendí yo nunca referirme a lo mejor con no alguien todos de manera tienen ese, ese nivel eso, de control emocional. Pero ¿verdad? Yo tengo una responsabilidad. Déjame regresar con Marco. Sí, ¿no la tenía Juan Pablo? Ahora después del yo corte. No me cortaría un brazo. Cuando tuve déjame tu edad, regresar contigo. Ahora después claro del corte, sí. Marco Antonio Levario. Regresamos. En esta mesa con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, periodista, y Antonio Atolini, diputado local por Morena en Coahuila, pues sí, ¿verdad? Diputado pues sí. Local por Morena en Coahuila. Pues eso soy. Pues sí. A ver, Marco, nos quedamos pendientes contigo. Adelante. Sí, sí. Primero, solo una aclaración. Yo, en lo personal, dice Toño que cualquiera se cortaría un brazo por estar en un medio de comunicación. Yo no. Justamente cuando tú estabas entrando, yo no me corto ningún brazo. Yo estaba renunciando a Televisa por los manejos informativos que la empresa misma tenía. Así es que hay quienes sí se pueden cortar un brazo y hay quienes no nos podemos cortar un brazo. ¿Cuáles sí son transgresiones éticas? Y que deberían de ser además investigadas. Dos, quiero poner en la mesa. Uno, ¿a ustedes les parece ético que Claudia Sheinbaum tenga dos empresas o participe en dos empresas y sea ella accionista al 8%? A mí no me parece ético. Pero además no me parece ético con datos que traje. Toño, para que nunca más me vuelvas a decir, me dio mucho sentimiento, que miento. Traigo los documentos específicos que aquí al aire te los quiero entregar todos. Ojalá que me los recibas, por supuesto que claro. Te los entrego con todo respeto. Gracias. En donde una empresa de Claudia Sheinbaum produce 25,000, una empresa donde ella tiene el 8% de las acciones. Produce más de 25,000 toneladas anuales de dióxido de carbono al año y desecha 438,000 litros de aguas contaminadas al año como producto de su actividad industrial. Esta información no es mía. Esta información es de la Secretaría del Medio Ambiente y se encuentra la empresa en donde participa Claudia
como una de las más contaminantes del país. Y dos, la segunda empresa donde ella también participa recibió en el periodo del COVID el apoyo económico que el gobierno les entregó. Aquí está también el documento que prueba esto, y por un lado. Por otro, otra transgresión ética. Dice en su proyecto Claudia Sheinbaum que jamás debería de permitirse las asignaciones directas. Javier Corral señaló incluso que para el año 2030, Toño, 2030, sí, deberían de ser el 65% de asignaciones directas. Claudia Sheinbaum está prometiendo algo que ella no hizo. Primero, se está dando 6 años para seguir haciendo asignaciones directas, pero aquí está. Contratación de servicios de telefonía e internet para el año 2030. Todas, el 100% de las contrataciones fueron directas a Carlos Slim. Aquí están todos los contratos, Toño. Gracias. ¿Del gobierno federal? ¿Del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ajá. Claudia Sheinbaum, la misma que a través de Javier Corral ha dicho que por lo menos el 65% de las asignaciones deberían de ser por competencia, dio el 100% de concesiones de telefonía a Carlos Slim por un monto de 4.300 millones de pesos. Y como te he dicho, jamás querría, ese es el documento donde Banxico reconoce un contrato a Claudia Sheinbaum por 232 mil pesos, ahí tú lo puedes ver. Pero regreso al tema, ahí a mí me parece que eso es lo que debería de estar en la discusión en el país. No, además, no esto, ¿no?, que estamos platicando, me parece, ver, sí, desde luego, además. A ver, Toño, bueno, pues aquí están todos papeles, los documentos, ¿verdad? Todos. Claro. Pero para tú que tú si puedas responder, verificar, revisar, todos y son oficiales. Todos son oficiales. Te agradezco, Azucena, todas son Marco, oficiales. El empapelado de documentos que aseguro tu buena voluntad para presentar como información, pero otra vez, ¿cuál es la estrategia discursiva? Tú lo revisas y si quieres la próxima semana le echamos un ojo, ¿no? Son oficiales. Con tu oficina. Sí, ahorita lo veo. A ver, esta es la estrategia de enlodar. Esta es la estrategia de hacer una guerra reputacional. Esta es la estrategia a la que me refiero en términos reputacionales. Se mencionó contrato, licitación, Claudia Sheinbaum, dinero, adjudicación directa. Sí, todo eso. Todo eso en una intervención mediática de quizá un minuto y medio, dos. Y eso va a servir para darle vuelo a toda la discusión para decir Claudia Sheinbaum, en las palabras de Marco, por la presentación de esta que supuestamente es una evidencia, Claudia Sheinbaum es, supuestamente, cito a Marco, una corrupta. No, espérame, a ver. Este empapelado sirve, muchas gracias, lo revisaremos, muy bien. Pero aquí no prueba nada. Aquí no hay prueba de nada, pero discursivamente ya se dio el golpe. A ver, porque, a ver, espérame, porque no se trata de evaluar particularmente lo que se presenta en una mesa para llenar de empapelado y decir entonces reputacionalmente cómo se hace generalmente con la oposición hacia el gobierno, a quien llaman oficialista y entonces utilizan estos conceptos desgastados en la discusión. Porque, a ver, la deuda no es un problema, es un instrumento financiero. La adjudicación directa no es corrupción, es una forma de asignar recursos. Pero en el contexto. El 100%, Toño. El 100%. El 100%. Por Dios. Si se cree que el ejercicio de gobierno se hace en el vacío y la adjudicación directa es criminal y es corrupta, siempre tenemos un problema conceptual. Yo nunca dije. ¿Cuándo y dónde? No, lo estoy diciendo yo. A ver, tranquilos, lo estoy diciendo yo. La adjudicación directa es un instrumento. La deuda también es un instrumento. La forma de gobernar tiene que entenderse en contexto. Pero ve cómo estamos, claro, otra vez enlodados, claro, claro, en términos de la reacción que yo tengo que hacer, porque permanentemente esta guerra reputacional en contra del gobierno se da así. ¿Qué prueba tenemos aquí? Ninguna, ¿eh? Hoy por hoy no tenemos. Sí, en esas son pruebas. Oye, no son pruebas. Son elementos de prueba. Porque desde ni Palacio, yo soy ministerio. La guerra reputacional empieza ya en Palacio Nacional. Ojo. Te lo digo yo. Tiempo, modo y lugar. Esto se establece para configurar un delito. Modo y lugar. Te lo dan en la misma teoría del derecho. Ajá. Tiempo, modo y lugar. Ah, pero aquí tenemos que aventar guerras conceptuales. Vean qué conveniente. Guerras conceptuales para poder aventar entonces estas palabras tan desgastadas en la discusión y asumir entonces que si yo digo que esto no es una prueba, sino un elemento de prueba, es una maroma, me van a decir. No. A ver, cualquier tribunal serio de este país te podría decir muchas gracias a denunciante, recibo tu elemento, claro, de prueba y lo evalúo. Claro, eso es lo que te digo. Y lo evalúo si hay materia, ¿eh? Vemos. Me empapelan de esto. Ajá, y ya me van a decir, Toño niega la corrupción de Claudio Sheinbaum. Pues claro que no. Aguántame, Toño. Yo por eso te decía al principio. A ver, si quieres, revísalo. Sí, muchas gracias. Me parece interesantísimo. Pero bueno, ya decidiste responderlo ahora. Claro, gracias. Pero estoy
hablando sobre temas de cómo estamos desviando. Uh-huh. No, pues a ver, no lo voy a ver en una mesa de discusión en medios de comunicación al aire de todo el país. Porque sí, gracias. Parece, ¿no? Esto es la estrategia que yo llamo a propósito de escopeta, ¡pum! Ajá. Ah, a propósito de los hijos, de el hijo de Xóchitl Gálvez, estamos hablando ahora de una supuesta... empapelada corrupción de Claudia Sheinbaum. Espérame, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Querías hablar de corrupción cuando iniciamos, por eso ya pero llegamos a... ¿Cómo llegamos aquí? No a través de la presentación honesta de tu parte en un inicio de esta conversación en donde teníamos una posibilidad de poder hablar uno del otro sobre lo que hoy es el materia más importante de la campaña, el proyecto anticorrupción. Llegamos ahí a partir de eso. Aquí todo el mundo es libre. Yo revelando les dije, vamos a hablar de guerra sucia, que creo que no lo queremos. No queremos llegar ahí. ¿Ya puedo? Esto también es guerra sucia. ¿Eso queremos? Pues no, ¿verdad? Yo me llevé un minuto y medio nada más en mostrar una serie de documentos, claro, todos oficiales. La acusación es más grande. A ver, vamos por partes. Primero, independientemente de que el término no exista, la guerra reputacional comienza desde el poder. Comienza desde el poder cuando el propio presidente de la República se le olvida o dice mal el nombre de una periodista como Azucena Uresti. Desde ahí comienza. Claro que sí. No. Es una burla. Pero también están tratando de atacar la propia reputación de alguien que la invisibilizan, la distorsionan y la hacen parte de una confabulación, como ahora tú mismo intentando hablar de una estrategia de la que yo no formo parte para nada. ¿Qué encontré? Documentos todos oficiales en donde tú, Azucena, y yo, tú tanto que apelas a la buena fe, estarás de acuerdo conmigo en que otorgar el 100% de concesiones a Telmex y Telcel, dejando afuera a los otros jugadores, a Total Play, a todos los jugadores, es evidentemente un acto de priorizar o de apoyo a un empresario, el empresario favorito del presidente. Digo el 100%. Ahora, el 100% a mí me parece un poco demasiado sin que haya la competencia de otros, por 4.300 millones de pesos. Ahora, ese hecho desmiente a los dichos del presidente. Quienes me están escuchando, nada de que empapelados ni nada. Les pido que revisen el video de Andrés Manuel López Obrador del 18 de noviembre de 2019, en donde él dice, porque ha dicho 6 veces durante su administración que la corrupción se acabó. Si la corrupción se hubiera acabado, pues no tendría ningún sentido el proyecto, el mal proyecto que presentó Claudia Sheinbaum. Pero dice el presidente en este video, porque yo no apelo a las razones de fe de quienes nos están escuchando, apelo al ciudadano que verifique la información que damos, y ahora lo estoy diciendo. Andrés Manuel López Obrador dijo que se había acabado los favoritismos. Bien. Para cualquier empresario, y estamos hablando y estoy documentando que eso no es así. Y con datos del gobierno también digo que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México otorgó solo el 33.7% de asignaciones a través de competencias con otros actores. El 67% fue de asignaciones directas. A ver, déjame, voy con Toño, porque déjame especificar algo. No, yo aquí puse sobre la mesa el tema de guerra sucia y de campañas. Esto es parte de la campaña, Toño, de las campañas, pues, claro. ¿No? Y no es sucia. Ajá. A ver, pues diputado, sí es un poco. Adelante, te doy el minuto 40 que nos queda este bloque y luego regresamos para cerrar. Por ejemplo, si tú contabilizas todos los contratos de asignación directa, tú vas a encontrar también contratos de papelería, por ejemplo. Resurtir la papelería de una oficina, un contrato que sea menor a 100 mil pesos, no se licita. Eso, pero por regla en derecho administrativo, porque el contrato por asignación directa en una cantidad y en una modalidad, otra vez, tiempo, forma y lugar. Modo, tiempo y lugar. Un contrato se da en condiciones muy particulares. ¿A quién se le asigna qué cosa? Uh-huh. Surtir la papelería de la oficina de la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo, de hojas de cinta adhesiva por 100 mil pesos, ¿se tiene que licitar? No, por ley no. Uh-huh. ¿Se tiene que hacer una apertura de contratación por licitación si, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, la red troncal que tiene Teléfonos de México es la más amplia y la mejor conectada de todas las distintas empresas? Si el servicio que se está buscando requiere de eso, evidentemente no hay nadie quien compita. Ahora, no lo sé, pero hay elementos, por lo menos dos que te acabo de poner, de por qué hay tantos contratos de asignación directa, pues porque también estás metiendo todos estos en una cosa que valdría la pena evaluar en contexto. Axtel y Total Play quedaron fuera. Y el otro, las condiciones particulares de que sí hay. A ver, no lo agradezco, porque claro que Telmex se construyó como un monopolio natural al servicio del amparo del poder público desde los 90. Uh-huh. Pero
si las condiciones de hoy le dan a esa empresa monopólica en ciertos sectores ventajas, el problema no es la ventaja, el problema es la constitución de su mercado. Bien. Que siempre estaremos en contra. Otra vez, tuve que hablar del contexto para poder explicar ciertos matices que son válidos. No, muy bien. Y pues no es ni la maroma, ni no, tampoco no te quiero cortar, reacción. Ahí vengo, ¿no? Diputado. Las 9 de la mañana en punto. Y bueno, pues cerramos esta conversación con Antonio Atolini y Marco Levario Turcot. Iniciamos, ¿con quién nos quedamos? Contigo, Marco. Adelante. Sí, claro que sí. Solo quiero puntualizar en efecto que esta guerra reputacional, como les llaman, que han vivido distintos actores públicos de parte del poder y en particular los periodistas, es algo que no hay que dejar pasar. O sea, lo que recibió Azucena, sin lugar a dudas, fue un aparato digital que se volcó en contra de ella y que determinó que fuera despedida de Milenio Televisión. A mí me parece que eso no es un asunto menor y proveniente del poder. Yo solo quiero puntualizar, en efecto, acudiendo a la buena voluntad a la que tú convocas, que valoro mucho que hayas planteado dos cosas. Primero, que debe investigarse este tipo de transgresiones sobre la base del contexto que has ofrecido, desde luego, pero este tipo de transgresiones, porque no es cosa menor que una candidata a la presidencia de la República haya favorecido a un actor de telecomunicaciones por encima de otros, y no es cosa menor que ella sea parte de dos empresas que hayan sido favorecidos por el gobierno. Todos los documentos que acabo de dar, le pido a la audiencia, también a ti, Azucena, que eres periodista, estos documentos son oficiales, son los contratos oficiales, te los mando si me permites, gracias. Son oficiales, y sobre todo a quienes nos están escuchando, para verificar que esto es mucho más importante. ¿Aquí cuál sería el delito, Marco? Una transgresión ética, sin lugar a dudas, una revisión muy clara y muy puntual de lo que significa que un servidor público tenga negocios privados y sea favorecido por el gobierno. Es decir, fundamentalmente ética, que me parece de una gran distancia respecto a que yo le diga gato al fisgón, que para mí me parece que es eso, por ejemplo, sí, un gato, sí, ¿no? Sí, sí. Y no traigo un solo trago, no bebo. A ver, Toño. Bueno, ¿con qué desparpajo se puede, en un medio nacional, referirse de manera tan despectiva para un hombre importantísimo en su trayectoria? ¿Quién? Y que se hace responsable de sus propios dichos. ¿Quién? Como Rafael Barajas el fisgón. ¿De veras? De ninguna manera voy a permitir que en una mesa pública se refieran a él como gato. Porque no, eso es... Es un gato del presidente de la República. No pluralices tampoco. Yo no voy a hablar de... El señor. Compañero Marco Levario, aquí presente, no lo voy a permitir. Porque eso es una inconsistencia. Él particularmente ha sido muy grosero conmigo. ¿Grosero? ¿Lo voy a decir? No, sí. Grosero, por Dios. Y muy agresivo. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Pero yo no voy a hablar de él. Por eso. Ni hoy ni nunca. ¿Cuál es la guerra reputacional? Esta. Porque... La guerra reputacional. ¿Cuál? ¿La del fisgón? ¿La que recibió a Azucena? ¿A cuál te refieres, Toño? Nada más. Cuando tú haces una guerra reputacional, hay dos diferencias. Cuando tú confrontas los hechos y actos de alguien, de los que se tiene que hacer uno responsable, y cuando se le confrontan características personales que uno no elige. Uno no elige a sus padres, uno no elige su nombre, uno no elige su aspecto físico. Claro. Uno no elige cómo es percibido por la sociedad. No, eso no es el tema. Sí lo es, gato porque es muy distinto. Gato es sirviente, No le puedes tú desproveer. Es un sirviente del presidente. No lo voy a permitir. Y que quede constancia pública sobre el rechazo categórico e incluso la contradicción de cómo rechazamos, pobrecito, el lindo trago que se echó el joven de 28 años, hijo de Xochitl Gálvez, encargado de la campaña de jóvenes, déjenlo, pero con el desparpajo de referirnos de la misma manera a un hombre mayor, Rafael Barajas el fisgón. Yo voy a hacer un... Y decirlo ahí. Te digo muchacho y te enojas, le dices hombre mayor y a mí me dices señor. Son esas condiciones. Entonces, bueno, a ver, yo nada más quiero hacer un paréntesis. Yo no digo ningún calificativo contra este señor, ni voy a hablar de él hoy ni nunca. Simplemente no merece mi atención ahí. Y una pregunta, Toño, ¿puedo? Una pregunta nada más. Junto conmigo rechazas la campaña del gobierno federal en las redes sociales en contra de Azucena y de los periodistas, junto conmigo lo haces. Vamos a la rechazo. Y hemos trabajado y colaborado. Yo la rechazo. Respeto. Igualmente. La libertad que me permite ser un hombre que no es militante, pero la rechazo. Otra totalmente. Vez. Llegamos a discutir el contexto de la campaña y quien sí ha tenido señalamientos públicos complicados, por decirlo menos, sobre su vinculación
al poder económico, en el amparo de su servicio público, sí fue Xochitl Gálvez, uh-huh. quien vive en un departamento de una inmobiliaria que se vio beneficiada cuando ella fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Ahí también es otro elemento ahora de está discusión. Denunciado y se claro, está investigando, como debe ser, ¿no? Y se, los 50 a ver, déjame, me quedo con el cártel inmobiliario, ¿no? Es el cártel inmobiliario, pero es que no es una ficción. Adelante. No, adelante. Es que es una investigación presentada a la Fiscalía. Es una investigación en proceso. Ernestina Godoy impulsó y que le costó su ratificación en el Congreso. A ver, estos son hechos, no palabras. Hechos jurídicos, en donde un acto de autoridad está investigando. Esto que se está haciendo en esta mesa es la guerra reputacional. ¿Por qué es una guerra reputacional? No, estamos hablando de campañas. Estamos hablando de campañas. No puedes tú llegar a decir, tengo una prueba que hace y condena a una persona a un delito de corrupción. Ahora, yo quizá insisto, pueda ser ético. Insisto, diputado, yo te dije, revísalo y contéstalo sí, la próxima semana. Para muestra ¿no? un botón. Para que no se trate aquí de descalificar lo que estamos haciendo pero no acá, se que es un diálogo, ¿no? La intención, se descalifica el hecho. Marco tiene toda la posibilidad, disposición, voluntad y derecho de hacer esto. Presenta información. Yo lo que estoy diciendo es que esta es información. Ahora, que del no cártel representa inmobiliario un... tampoco hay una conclusión todavía. No, pero hay una investigación hay abierta una investigación, que vincula a los principales líderes del Partido Acción Nacional en funciones y fuera de ellas con una trama que tiene 450 pisos irregulares construidos en la Benito Juárez. Y esto está en una carpeta de investigación que le costó la ratificación a Ernestina Godoy. No es un empapelado, no es una guerra reputacional, no es una conjetura. Actualmente es una investigación abierta con fe de derecho que se está trabajando y que le costó la ratificación a Ernestina Godoy, la próxima senadora de esta ciudad. Muy bien. Eso es muy distinto a lo que estamos haciendo aquí, porque se anuló, se difuminó por completo la transgresión ética que presentaba en un momento sobre cómo se revela sus verdaderos colores cuando en el sentido de inmunidad, ya sea Xochitl Gálvez diciendo no voy a quitar los programas sociales, pero su equipo después diciendo que sí, o su hijo empoderado en una situación con copas o no, diciendo lo que piensa sobre la gente. ¿Sí? Esas son dos realidades. Y lo aceptaron, ¿eh? Es decir, fue un mal comportamiento reprobable, dijo Xochitl, me avergüenza. Claro, pero no es un asunto sí se de salud como mental. Un mi rey. Y un poco la como verdad, tú dices, mal, así es la campaña. Mal. ¿De qué debe servir esto de información para que la gente tome ahora bien, por Beatriz Gutiérrez Müller, yo insisto que hay que rescatar también lo positivo, ¿no? Sí. Ahí le pusieron un tono mucho más humano, perdón, claro, a esta claro, guerra claro. terrible, a esta guerra tienes, sucia, este lodazal. Ahí eso iba. No pero yo confronté. Pero yo contrastar, pero yo hacer un análisis del matiz tampoco me deshumaniza, ¿eh? Yo estoy no, presentando claro, evidencia, prueba claro. Y hecho no sobre ni el aspecto físico, ni la familia, ¿sí? ni nada que Juan Pablo. Creo que nadie estamos de acuerdo. El hijo con de sí, Xochitl no, pueda nadie, haber nadie, decidido. Nadie, estamos es, hablando ajá. sobre hechos ajá. públicos, notorios, que se revelan sobre una visión de mundo. Esa transgresión ahora, ¿se ética. ¿Se disculpa, se retira, es suficiente? Puede o ser. Hasta, o no. No, pues lo quiere cachetear. Si se pero va ojo, con la línea de Toño, pero lo ojo. Quiere no, primero. No, 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 yo no voy a hacer escarnio. ¿Es suficiente? Una no. circunstancia. Sí. A ver. Solo creo que si la transgresión ética ahí se disculpa porque es un desliz de juventud, entonces, ¿por qué estamos hablando y no podemos descartar de la misma forma tan liviana cuando se presenta esta supuesta transgresión ética no en contra de Claudia? Juventud. Pues no, no es un desliz de juventud, pero es una guerra reputacional. Es justo todo mi punto. Empapelé con conceptos que tienen un desgaste público y se asume que esto es verdad. Esa es parte de la intoxicación del debate público. Te agradezco la investigación que has tú presentado y esto es un elemento de prueba que, de confirmarse, sería gravísimo. De confirmarse una supuesta vinculación del poder público que hoy todavía no bueno. hay forma de configurar delito con lo que has presentado, porque ni la asignación directa es delito, ni la participación en una empresa. Lo es cuando se incurre en conflicto de interés, cohecho, peculado, soborno, tráfico de influencias. Eso sí es un delito, pero esta discusión pública en campaña. Pero qué bueno que este hay matiz. Oportunidad de hacerlo, de contestarle, ¿no? Claro, pues es pero una buena por eso va, digamos, el claro, ping-pong. Claro, y a claro. eso me refiero bueno. en punto de la guerra. Ver, gracias, Toño. Y cerramos con Marco. Claro, Toño, diputado o muchacho. Compañero diputado. De mesa. Ok, compañero de mesa. Creo que es fundamental decir lo siguiente. Si un solo documento de los que acabo de presentar yo está distorsionado, es falso, me retiro de mi carrera periodística. Pero no dije eso. Yo lo digo. ¿Está bien? Yo lo digo. Todos esos elementos que acabas de señalar, en efecto, representan un gravísimo acto de conflicto de interés y de falta de ética que con mucho es superior, muy superior a una transgresión ética indefendible como la en la que incurrió el hijo de Xochitl Gálvez. Uno, dos,
En el caso de Xochitl Gálvez queda muy claro la capacidad de autocrítica, de reconocimiento y el mensaje que le da a la ciudadanía, que es: con nosotros sí hay consecuencias. Y que el muchacho haya renunciado, espero que no se enoje con Juan Pablo porque le diga muchacho, que haya renunciado, me parece que es una consecuencia muy clara de que sí hay sensibilidad. En el caso del presidente no hay eso. Bueno. Siempre hay un rechazo, y esos son, entonces termino, todos los documentos que prueban que bueno. Carlos Slim fue favorecido por más de 4,300 millones de pesos sin que participara otro solo actor. Y reitero, si cualquier documento se encuentra alterado o modificado y en cualquier otra oportunidad que tengamos de encontrarnos, si hay una adulteración al respecto, asumo mi responsabilidad al respecto, retirándome de mi carrera. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio Levario. Nos vemos el próximo jueves. Cuando digas, claro que sí. Toño, ¿quieres cerrar con algún comentario? Sí. Qué bueno que la discusión pública se nutra de hechos, de alegatos y de una disposición de alguna de las partes a tratar de convencer a la opinión pública sobre alguna visión de mundo que cada quien defienda. Porque últimamente eso es el debate, la disposición a convencer y ser convencido. Si la respuesta que yo doy a Marco es, supuestamente, según tú dices, el alegato, que falta pruebe, un perito en derecho que dé fe de que lo que realmente dices se constituye como un delito, porque yo no digo que estos documentos sean falsos, yo creo que son muy reales y ¿qué prueban? ¿Qué probarían? ¿Qué prueban? Claro. ¿Qué prueban? Claro. ¿No? Yo nunca he dicho que es un delito porque yo no soy del Ministerio Público. Ver, digo que es una transgresión ética evidente. 45 segundos. Un poco sí. Sí se dice que es un delito, sí se dice que es terrible, sí se dice que es corrupción, terrible, porque corrupción. No hay un delito de corrupción. La corrupción no es un delito, es una transgresión de una serie de disposiciones normativas que se configuran como delito en tiempo, modo y lugar. Bien. De no existir eso, estamos teniendo una guerra discursiva. Otra vez, una guerra reputacional. Porque yo sí mancho, como dice el presidente, que cuando la calumnia no mancha, tizna, entonces vamos a terminar la reputación tiznada de quien se le acusó de ser A o B en una mesa de discusión y que no quede en nada. Bueno, cualquier puntualización que quieras hacer en el próximo programa, bienvenido. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Azucena. Marco, gracias. Claro que sí. Buenos Muchas días. Gracias a los dos. Regresamos. Días. Ayer pues fue sepultada finalmente, el cuerpo fue sepultado de Gisela Gaitán, la candidata a la alcaldía de Celaya, asesinada el lunes. Israel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenos días. Pues sí, como lo comentas, ya en medio de este fuerte despliegue fue sepultada la candidata Gisela Gaitán allí en Celaya, y bueno, pues con el grito de presidenta, presidenta por parte de sus compañeros, de ciudadanos que acudieron a despedirla allí en la catedral de Celaya, y lo más emotivo fue el mensaje de César Torres, este sacerdote que la conocía. Él manifiesta haberla conocido aproximadamente hace 10 años y condena este ataque, y bueno, pues ahí entre sus frases usa elementos bíblicos condenando a los asesinos. Vamos a escuchar brevemente a César Corrés, a Azucena. No solo mataron una cantidad, mataron un cúmulo de posibilidades de bien que le fueron arrebatadas a esta ciudad por los delincuentes. Pero óiganlo bien, malditos, somos más los hombres de bien. Y la sangre de Gisela caerá sobre sus cabezas y las de sus hijos por siete generaciones, como dice la Biblia. Siete generaciones, la maldición es lo que dice puede caerles a estos asesinos, es lo que hace este pasaje bíblico, lo que menciona el sacerdote. Y bueno, pues ahora en aspectos políticos, de Azucena, ya inicia el debate interno allí con Morena. ¿Quién va a quedar? Se está hablando muy, muy fuertemente de Adrián Guerrero, el regidor, que primero dijeron que estaba muerto, hasta hubo un patinón con Rosa Isela, la secretaria federal de seguridad, quien también lo dio por muerto y horas después se desdice. Así es que él es el principal señalado para quedarse en el lugar de la candidata Gisela, y el sacrificado se está hablando que podría ser Guanajuato Capital, Jorge Medrano, el que podría quedar fuera, bajado pues para subir una mujer en Guanajuato Capital y tener un equilibrio ahí en este aspecto. Azucena, es lo que se está manejando en este momento. Y también Carlos Amarripa, el fiscal, ya dio una declaración en un medio de comunicación, dice que están a horas de agarrar a los culpables. Bueno, pues te agradezco mucho esta información, esta actualización. Vamos a ver cómo se va desmenuzando el caso y pues entender, Israel Alatorre, finalmente qué fue lo que pasó y de parte de quién. Gracias, Israel. Al pendiente.
Gracias, buenos días. Bueno, pues de Guanajuato vamos a Nuevo León. Finalmente las autoridades hablaron pues de lo que ya no se podía negar, el secuestro masivo de personas en Ciénega de Flores, en Salinas Victoria. La autoridad había guardado silencio absoluto hasta que pues la realidad los rebasa. Hablamos con varios de los familiares durante la semana de víctimas de secuestro ahí en Nuevo León. ¿Cuántas personas más fueron secuestradas ahí en Ciénega de Flores, Lorena? Más o menos como unas 17 esa misma noche. Y en Ciénega de Flores fueron más o menos... 17. Fueron en diversas colonias, no fue en una sola colonia. Aquí nada más en, por ejemplo, en un alrededor de 10 cuadras, fueron 7 en total. Una familia completa fue de ellos. Otros dos que son familiares, son primos, también los levantaron junto con ellos. Lo que pasa es que nosotros aquí en Ciénaga de Flores es un pueblo, un municipio sin ley, porque yo fui, puse la denuncia, me dijeron que no procedía, que tenían que pasar quién sabe qué tantas horas para poder tomarme la denuncia. Yo lo que hice, me fui hasta San Nicolás de los Garza, uh-huh, al CODE, a poner la alerta Amber. Oye, ¿qué sabes de tu hermano? ¿Cuándo se lo llevaron? Hasta ahorita no sabemos nada, se lo llevaron el 23 de marzo, a la fecha no sabemos nada, no nos dicen nada, lo sacaron de su domicilio y ya estamos todos desesperados porque no nos dicen nada, no nos apoyen ni nada. Sí. Bueno, pues parte de los testimonios que nos dieron la semana pasada, esta semana, finalmente ayer, Adriana Garcino, mi compañera corresponsal en Nuevo León, hablan del tema, las autoridades, el fiscal. Adriana, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Como bien lo comentas, pues tuvo que pasar más de una semana para que finalmente las autoridades salieran a dar una postura, salieran a dar la cara, luego después de varios días de mantener el hermetismo, además también pues de caer en cifras erróneas, ya que primero pues nos daban una cifra por parte de la Fiscalía, la Guardia Nacional nos daba otra y teníamos pues los testimonios de los familiares que nos decían que eran más personas las que habían sido plagiadas de su libertad. Y finalmente ayer la Fiscalía General de Justicia aceptó que fueron 32 personas en total las que fueron víctimas privadas de su libertad, tanto en el municipio de Salinas Victoria como en el municipio de Ciénega de Flores. Ayer precisamente Pedro Arce Jardón, encargado del despacho, pues informó que incluso ya también cuentan con pues datos de posibles responsables y de algunos vehículos que participaron también en estos hechos. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que comentó ayer Pedro Arce Jardón, donde acepta que sí, fueron 32? Adelante. El número que tenemos hasta este momento confirmado de los eventos tanto de Ciénega como de Salinas Victoria es un total de 32 personas, de las cuales 14 fueron en los Villarreal, mismas que ya fueron todas ubicadas. Del caso de Ciénega fueron 13 personas, de las cuales 7 ya fueron ubicadas. Tenemos pendientes todavía 6, de las cuales seguimos trabajando en la investigación. Bueno, también sí, dime. Explicó que pues las personas que fueron víctimas de plagio les comentaron que los captores pues los liberaron por su propia voluntad, estaban pues recabando algunos datos de algunas otras personas y al no obtener pues la información precisa decidieron soltarlos por voluntad propia, pero pues hasta pareciera que en cierta forma minimizaron los hechos, a Azucena, porque incluso Pedro Arce comentó, pero no pidieron rescate, entonces podemos descartar que el móvil se trate del cobro de una deuda. Entonces, y en ese sentido, también Gerardo Palacios Pámanes pues detalló que pues les van a tener que incrementar la seguridad ante estos hechos en Salinas Victoria y en Ciénega de Flores, pero también pues tenemos parte de las declaraciones de Gerardo Palacios Pámanes. A ver. Las privaciones ilegales de la libertad que se han registrado en el Valle de las Salinas, específicamente en Ciénega de Flores, en Salinas Victoria, ha generado que incrementemos la presencia de fuerza civil en el Valle de las Salinas y que repartamos responsabilidades con Guardia Nacional para el patrullaje de las carreteras, sobre todo las que nos conectan con Nuevo Laredo y con Reynosa. Pues ahí lo tienes, Azucena, más de una semana sin que las autoridades dieran la cara y finalmente ayer salieron a dar una postura al respecto, pero hasta pareciera que hubieran estado jugando, ya que primero hermetismo, luego dar una cifra, luego dar cifra, claro. Y ayer finalmente dijeron sí, fueron 32. Y luego el gobernador dice que ya se liberaron todos, es decir, un desaseo total, una falta de respeto. Ahora, Adriana, yo te quisiera pedir un favor, a ver si vuelves a ver al encargado del despacho ahí en la fiscalía o al secretario de seguridad. No nos tienen que contestar a nosotros, no importa, nosotros no somos los que importamos, pero sí las víctimas.
Hemos hablado aquí con varios familiares, madres, padres, hermanos de víctimas del secuestro y están muy dolidos porque las autoridades no les responden, no les dan información, no les toman el teléfono, no los atienden. No es que nosotros queramos hablar con ellos, aferrarnos a hablar con las autoridades. Solamente, por favor, Adriana, si tú vuelves a ver al fiscal o al secretario de Seguridad, decirles que atiendan a las víctimas, Adriana, no importa que no nos tomen la llamada, no importa que no hablen con nosotros, pero me parece que es de primera importancia que vayan al Ciénega, que vayan a Salinas, a darles la certeza que se pueda a las familias. Yo te lo pediría, si es posible, como un favor, poderles transmitir este mensaje, Adriana. Claro que sí, Susana, cuenta con ello la próxima vez que me vuelva a topar con alguno de ellos. Así lo haremos de esta manera, porque como bien lo comentas, hasta parece una burla la forma de actuar de las autoridades, minimizando los hechos, como tú decías, el gobernador diciendo que todo está bien en seguridad. Ayer incluso hasta decía que Nuevo León es de los primeros lugares en seguridad, cuando realmente la realidad es otra. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Volvemos contigo en cuanto haya novedades. Un abrazo, gracias. Igualmente, pendiente. Gracias. Daniel Jasso, el presidente, y su conferencia. Buenos días. Azucena, buenos días. Pues el presidente, le preguntaron hace un ratito sobre esta solicitud extraordinaria que hace Morena para la protección de 40 de sus candidatos locales en Guanajuato. Esto ya lo comentabas después del asesinato de Gisela Gaitán, la candidata a la alcaldía de Celaya. El presidente hizo un llamado para que las autoridades estatales se coordinen con los tres niveles de gobierno para que puedan atender esta petición, pero más importante, Azucena, el presidente dijo que en caso de que los estados externen que no pueden dar esta protección a los candidatos, ya sea por falta de elementos policíacos u otra situación, pues el gobierno podría ayudar a intervenir. Uy, si quieres, escuchamos. Híjole. Pues se busca que esté a cargo de los gobiernos estatales la decisión, en donde sí pueden ser las policías municipales, en donde tienen que ser policías estatales. Ellos saben, lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, quien lo acepte también. Sí se puede. Nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo. Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o que no tienen los elementos, o nos los soliciten los partidos o el Instituto Electoral. Híjole, bueno, pues no se dará abasto, ¿verdad? Por supuesto, hay 20,000 cargos en juego en estas elecciones. Bueno, pero vamos a ver. El presidente dice que de ser necesario, pues le entraría también el gobierno federal. ¿Qué más, Daniel? Correcto, Susana. El presidente también habló sobre esta propuesta, iniciativa que hizo el senador Ricardo Monreal para que el Ejecutivo, el presidente, pueda dar amnistía a quienes den información relevante para el Estado mexicano en ciertos casos. El presidente puso como ejemplo el caso de la desaparición de los 43 normalistas y el de Luis Donaldo Colosio. Si quieres, escuchamos. Adelante. Yo apoyo esa iniciativa. Estoy de acuerdo. Es que ayuda mucho el que haya testigos protegidos o como se les llame y que puedan haber recompensas y hasta amnistía cuando se trata de conocer sobre un asunto de interés personal, familiar y social, colectivo. Porque si no, es difícil conocer la verdad sobre ciertos temas. Sí. Nada de Xochitl Gálvez, nada de Claudia Sheinbaum. Bueno, no específicamente, no puede hablar, pero algo de este tema que hemos estado platicando. No, hasta ahorita la única coyuntura es lo que acabamos de mencionar. Sí, alguna novedad, ahora volvemos. Claro. Gracias, Daniel. Pendientes. Regresamos. Con 30 minutos, las actividades de los presidenciables. Laura Cardoso, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Y estoy en Aguascalientes, donde Claudia Sheinbaum en cualquier momento va a iniciar una rueda de prensa, pero ayer rechazó que se esté haciendo uso político del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Sin embargo, insistió en responsabilizar al gobierno panista de Diego Sinué de no garantizarle la seguridad que el aspirante morenista había solicitado. Y es que dice que Guanajuato es la entidad más violenta y con más inseguridad del país. También hizo un llamado al INE a atender a todas las solicitudes de protección de los candidatos de los diferentes puestos de elección popular, Azucena, y de todos los partidos. En el caso de Guanajuato, confirmó que 40 aspirantes de Morena a diferentes puestos de elección popular solicitaron a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que por el asesinato de Gisela Gaitán gestione con las autoridades federales los servicios de seguridad y acompañamiento. Escuchemos. No es un asunto de que se pida protección por pedir
protección. Ahí en los lugares en donde hay inseguridad, pues estamos invitando a nuestros candidatos a que soliciten la protección. Y ahora lo puede explicar Mario Delgado, porque hay lugares en donde no es necesario. Entonces, ahí en donde hay los candidatos requieren o lo están planteando, se solicita. Una gira por Zacatecas. Esta tarde estará a las 4:30 en Fresnillo. Y también ayer en un mitin en Tlaquepaque expuso que en Jalisco el partido que actualmente gobierna la entidad es el que representa la corrupción y privilegios de los viejos gobiernos, esto en clara referencia a Movimiento Ciudadano, y también ha dicho, bueno, que ellos dan la mano a todos los que son humanistas y por el bien de todos, dijo que pues va a llegar al gobierno de la República el próximo bueno, obviamente en octubre, y que va a ganar las elecciones, que ya está lista para el debate, se va a tomar el viernes y sábado para prepararse, y dice que gana ese debate el próximo domingo. Azucena. Bueno, siempre hay tres ganadores, va a haber tres ganadores el domingo después del debate. Oye, también habló Claudia Sheinbaum, Laura Cardoso, de esta información que reveló ayer el Universal, que uno de sus colaboradores de campaña, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, gana 192,584 pesos. Esa fue su pensión mensual, 193,000 pesos. Le preguntan a Claudia Sheinbaum, pues, que qué pasa con esto, que el ministro, pues, tiene que explicar que el ministro está cobrando como ministro en retiro y está en campaña y un largo etcétera. Y Claudia Sheinbaum dice, pues, que explique él, ¿no? Así es, rechazó. De inmediato la dio esa pregunta a Azucena. Le insistió el reportero justamente del Universal acerca de qué opinaba y sobre todo por el tema de honestidad y bueno, ella dijo, ajá, pues que se los explique él, que él sea el que les conteste. Yo no soy la indicada para contestar esa pregunta, que pregúntenle a él. Bueno, muy bien, listo. Gracias, lo tenemos, ¿verdad? Lo que dijo Claudia Sheinbaum. A ver, déjame escuchar aquí junto contigo, Laura. Okay. Dentro de su campaña, pues, está el exministro Arturo Saldívar, quien está cobrando, pues, una pensión de 1.5 millones de pesos mientras está haciendo campaña a su favor. ¿Qué opinión le merece, incluso si se podrían retirar estas pensiones una vez que llegue a la presidencia? Sí, pues él tiene que explicarlo, le corresponde a él. Pero no tendría que tener coherencia dentro de él este tiene proceso. Él tiene que explicar. ¿No hay ninguna manera de que usted podría hacerle un llamado? Yo soy candidata, él tiene que explicar. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues ahí está lo que contestó, y el señor Saldívar no lo ha explicado. Todavía. ¿Se me fue Laurita? Bueno, un abrazo a Laura Cardoso, allá está Aguascalientes. Óscar Zúñiga con Jorge Álvarez Maínez. Óscar, buenos días. Gracias, Azucena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y precisamente luego de que la candidata del partido oficial, Claudia Sheinbaum, comparara a Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN, el candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Maínez, dijo que ella se está colgando precisamente de la imagen del presidente para hacer campaña. Además, no conoce ni a sus propios candidatos que la acompañan en este proceso. Y en el tema de seguridad, dejó a la Ciudad de México con altos índices de violencia. Escuchemos. Yo creo que se estaba viendo en el espejo que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visita, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN, y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta contienda electoral, que está colgándose simplemente de la imagen del presidente, y que para dar resultados en seguridad hubiera empezado por la Ciudad de México, que aunque ella diga lo contrario, ha incrementado los indicadores más importantes de violencia, de inseguridad, de impunidad con su gestión, con su mandato, que también politizaron. Esto sucede luego de sostener una reunión con jóvenes de la Universidad Iberoamericana Campus León allá en Guanajuato, y también con diversos grupos sociales, en donde, bueno, pues comentó que la elección está llegando a un punto de inflexión, y precisamente será este domingo con el debate presidencial, en donde estará demostrando por qué no los quieren en la boleta presidencial. Azucena, el reporte. Listo, gracias por la información. Gracias. Oscar, buen día. Muy buenos días. Israel Aldave, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Xochitl Gálvez estuvo en Tlalnepantla, en el Estado de México, donde fue arropada por los priistas de la entidad. Entre ellos, fíjate, Azucena, que en el templete estuvieron presentes los ex gobernadores
gobernadores Arturo Montiel y César Camacho, también por supuesto el dirigente actual de la PRI, Alejandro Moreno, ante los simpatizantes, principalmente activistas, Azucena, quienes pues llenaron prácticamente el zócalo de ahí de Tlalnepantla, la plaza principal de Tlalnepantla. Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, les hizo el siguiente llamado. Una buena estimulación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nos quedamos ahí en silencio. Israel, ¿estás ahí? Aquí estoy, Azucena. Algo pasó. Pero sí. Bueno, te comentaba que ella llama justamente a sus simpatizantes a que recorran casa por casa, que difundan su mensaje, su proyecto y también sus propuestas, porque la del 2 de junio, les advierte, será la batalla más importante en materia democrática que se libre en nuestro país. Gálvez Ruiz, por supuesto, detalló todas y cada una de sus propuestas en materia de salud, de educación y, por supuesto, de seguridad. Reitera Azucena que de llegar a ganar las elecciones del próximo 2 de junio, ella va a aplicar la ley y en todo momento se va a enfrentar a los criminales tal y como se debe y no con los abrazos y no balazos del actual gobierno. En lo que toca a su agenda hoy, Azucena, Xochitl Gálvez va a estar concentrada de nueva cuenta en la preparación del debate del próximo domingo. Mañana va a tener su conferencia de prensa mañanera y con esto, pues literalmente, Azucena ya estará lista para el debate del próximo domingo a las 8 de la noche. Ok, gracias. Gracias, Israel. Un beso. A tus órdenes. Gracias, buenos días. Oiga, hablamos hace ratito, bueno, muy temprano, más bien con Xochitl Gálvez, respecto a este video que se divulgó ayer, donde su hijo aparece en estado de ebriedad, agrediendo a algunas personas en un antro, un video grabado el año pasado. Ya le dimos la crónica muy temprano. El hijo sale a disculparse ayer, renuncia al cargo que tenía en el equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez también se disculpa. Y esto es un poquito también de lo que nos dijo esta mañana. Por supuesto que el contenido del video es lamentable, lo condeno, me avergüenzo. Juan Pablo pues salió a pedir, a ofrecer una disculpa. Yo le agradezco a Beatriz, yo siento que su solidaridad es sincera, porque ella es mamá de un joven que ha sido violentado también. De Jesús Ernesto, del hijo menor del presidente. Sí, con apodos inaceptables, con meterse en su vida privada de manera inaceptable. Ya los hijos del presidente mayores son otra cosa, ellos son responsables de sus actos, porque además pues sí hay pruebas de que están metidos en los negocios del gobierno. ¿Esto sí mina el estado de ánimo, la autoestima? No. ¿Cómo te sientes para el domingo? No, es que ¿saben qué? Soy una mujer extremadamente fuerte. O sea, soy una mujer que ha vivido todo tipo de obstáculos en su vida, que los brinca de una manera, hago lo correcto. Bueno, pues ahí está parte de la entrevista, está completa si le interesa en nuestras plataformas. Daniel Jasso, el presidente habló no de los hijos de Xochitl Gálvez, habló de sus hijos. Correcto, habló de los dos hijos, estos que menciona Xochitl Gálvez en su denuncia por presunta corrupción. Se refiere, en concreto, esta denuncia a la compra y venta de para el Tren Maya. El presidente dice prácticamente con mis hijos no, con mis familiares no. Y no sé si tú recuerdas, suena, yo no tengo en la memoria alguna ocasión en la que el presidente haya dado a entender que sus hijos sí venden material de construcción para el Tren Maya, pero si quieres escuchar, a ver, lo que vamos a escuchar qué dijo. Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno. Pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de Malolandia. No, pues sí, a ver, el presidente dice, si los están acusando de que el balasto que vendieron es de mala calidad, entonces sí están los hijos del presidente involucrados en este negocio del Tren Maya vendiendo algunos materiales de construcción. No me dejan escuchar de nuevo, nada más para no generar ninguna suspicacia, escucharlo de viva voz del presidente de la República, por favor. Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno. Pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi culpando
del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balazo que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad. Eso es de malos, de Malolandia. Que el balasto que vendieron no es de buena calidad, dice el presidente. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí lo deslizobra, que a ver si más adelante se hace una aclaración, una explicación más a detalle. Bueno, ¿algo más? Hasta ahorita no. Sigue la conferencia, ¿verdad? Correcto. Gracias. Si hay algo más, volvemos contigo. Regresamos. Pendientes. 5 minutos. Fórmula Deportes. Adelante, Betsabe Rosales, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Muy buenos días, buenos Azucena, días, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Azucena. Vámonos con la información deportiva, porque desde el Deportivo Chapultepec continúa la actividad de este torneo México City Open, que es un Challenger 125, con algunos de los resultados. Ya se fueron algunos de los favoritos. Skander Mansouri, el tunecino, avanzó a la siguiente ronda, al igual que Maxime Janvier, el francés, el estadounidense Aidan Mayo y Bernard Tomic, el australiano, ya están en la siguiente ronda. En estos octavos de final, algunos de los duelos para hoy, ya para comenzar en algunas horas, en los argentinos, Thiago Tirante, quien llega como el primer sembrado del torneo, va a estar enfrentando a Juan Pablo Fikovic. Murkel de Lien, el de Bolivia, va a estar enfrentando a Oliver Crawford, el británico. A la 1:20, Nicolás Mejía, el colombiano, estará enfrentando al canadiense Alexis Galarnu, y a las 3 de la tarde, el mexicano Rodrigo Pacheco estará enfrentando al kazajo David Shuyakev en este duelo, donde ya es el único representante mexicano en el torneo. Ya se fue desafortunadamente Rodrigo Pacheco, y Alex Hernández en dobles también quedó eliminado desafortunadamente. El mexicano Hans Hatch Verdugo cae con su dupla ante McGiller, el estadounidense, y Matías Soto, el chileno. Así que bueno, vamos a estar reportando desde el Deportivo Chapultepec la actividad de este México City Open mañana viernes, pues ya el sábado, este domingo, pues ya definiendo los últimos etapas de este torneo, el domingo la gran final. Así que bueno, vámonos también con información de los silbantes mexicanos, porque la FIFA ya dio a conocer quiénes van a estar representando en París 2024, y serán 4 silbantes que estarán precisamente en los Juegos Olímpicos. Se trata de Katia Itzel García, Karen Díaz, Sandra Ramírez y Guillermo Pacheco, los que aparecen en este listado de la FIFA que publicaron para el torneo de fútbol que se va a estar celebrando del 26 de julio al 11 de agosto, en el que, recordemos, la selección mexicana no va a participar en ninguna de las ramas, ni varonil ni femenil, pero sí habrá pues grandes representantes, sobre todo con estas mujeres silbantes en París 2024, Azucena. Gracias, Betsa. Bonito día. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Javier Matuk, experto en tecnología, está en la línea. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Está? Ay. Hola, Javier, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenos días. Oye, Javier, experto en tecnología, le decía, hemos hablado con él en otras ocasiones aquí en este espacio. ¿Qué drama se volvió ayer esta caída de WhatsApp, Javier? ¿Qué pasó? Que, pues mira, como dicen la escena, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, y sí. No sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Y ayer todos nos volvimos locos, ajá. Mira, oficialmente la compañía no ha comunicado qué pasó, nunca lo hacen. O sea, generalmente hay problemas, así como cuando se cae el sistema, ¿no? O sea, no hay una explicación específica, pero sí, seguramente hubo algún asunto de software. Hay que recordar que esta compañía también, además de WhatsApp, maneja las redes sociales Facebook, que es muy utilizada, y también Instagram. Entonces son las tres. De hecho, las tres presentaron, como dicen ahora, intermitencias, ¿no? O sea, no servía bien. Y aquí sucede el asunto, es que no hay que olvidarnos que los servicios son gratuitos. O sea, tú no pagamos por el servicio, entonces no hay mucho a quien reclamarle por esta situación. Aunque obviamente ellos saben, porque es un negocio y tienen miles de anunciantes, que si no están en línea, pues no pueden pues cobrarles a ellos, ¿no? Entonces... No vamos a tener una declaratoria de es que... Sí, una explicación, ¿verdad? Nada. Ajá. Te van a decir que hubo fallas. Finalmente también es un asunto de seguridad, porque si fue un problema, por ejemplo, de vulnerabilidad en algún punto de la complicada red, no lo van a explicar, porque finalmente es como abrir la puerta o abrir los ojos
a posibles atacantes que seguro tienen miles todos los días y quieren meterse a sus servidores. Pero bueno, ¿qué hacer si no hay WhatsApp? Pues una, Azucena, es usar el antiguo método de hablar por teléfono, que ya no lo usamos, y tratar de comunicarte, pues digo, si es algo necesario, así más o menos urgente, con la persona. Y la otra, porque esto se ha caído varias veces, una caída fue cuando estábamos comenzando la pandemia 2020, que fue más tiempo, y entonces nos dimos cuenta que existía otro mensajero que se llama Telegram, que es una alternativa a WhatsApp, no es tan utilizado, pero es bastante bueno, de hecho algunos dicen que es más, que es mejor, y ahí pues, digamos, sería bueno tener una cuenta de Telegram, que tampoco cuesta, en tu celular, y poner algunos contactos que también deben tenerlo. Ese es el chiste, que no todo el mundo tiene esta aplicación para poder comunicarse mientras no hay el mensajero consentido. Y la otra, que también no se nos olvide, están los mensajes de texto, los famosos SMS, ¿no? Que pues todos los teléfonos pueden... No, sí, yo sé. Necesitas opciones para la próxima crisis. Pues son las opciones, ¿no? Primero, hablar por teléfono. Segundo, puede ser usar Telegram. Y tercero, los SMS. Esto, nadie puede asegurar que no se va a repetir, porque finalmente son sistemas y son muy complejos. Y sí, de hecho, claro. Yo creo que de repente hay muchas fallas que ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, los proveedores igual, digamos, reparan lo que se descompuso, lo que sea, y no avisan. Y tal vez no mucha gente se dio cuenta, entonces no hacen más olas, como decimos, ¿no? En este caso, lo que sucedió ayer es que fue, o los reportes es que fue intermitente a nivel mundial. O sea, no había acceso en México, ¿no? Y en otros decenas de países que operan. Y sí, aquí finalmente no es la primera, no creo que sea la última. Claro. Y finalmente hay que estar preparados. Entonces, ¿nos recomiendas que bajemos Telegram? Que les pidamos a nuestros contactos más frecuentes que también lo usen por si las dudas, con el plan B. Y el plan Así C, es. Pues, a lo básico, bueno, a lo básico, mensajes de texto y llamadas. Mensajes de texto, llamadas, cuando son asuntos así muy, muy urgentes que el WhatsApp no puedes enviarlo, puede ser. La opción de Telegram, pues hay que dejarla ahí, ¿no? Yo lo tengo, no lo uso mucho, pero está ahí disponible. Y lo importante que Azucena es que tus contactos también lo tengan, porque si no, no vas a poder mandarles ningún mensaje ni nada. Y bueno, pues así estar preparados para la siguiente ocasión, que espero que sea dentro de mucho tiempo, pero posiblemente llegue por ahí en el futuro. Bueno, pues fíjate, ayer yo me dije, no puede ser. Y luego, ¿a quién le preguntas? ¿Te está fallando el WhatsApp? Porque pues no te van a responder, ¿no? Claro. Dije, mira, claro. qué chistoso. Vamos a regresar a usar el teléfono para lo que originalmente fue creado, que es hacer llamadas telefónicas y escuchar una voz del otro lado. Sí, totalmente. Digo, mucha gente y las nuevas generaciones les da pavor hablar por teléfono, ¿no? Como que, no sé, algo pasa. Como que no nos gusta ya, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Es que es muy invasivo, o sea, estoy hablando de los últimos, no sé, tal vez 10 años, tú recibes un WhatsApp de alguien y le contestas cuando tú quieras, ¿no? Ajá. Y si te hablan por teléfono, pues tienes que contestar en ese momento. Entonces, igual te ha pasado a ti y a mí y a mucha gente que mandas un WhatsApp a alguien y dices, oye, ¿te puedo marcar? Es prevenirlo, ¿no? ¿Qué? Antes eso no es, eso antes no se hacía, marcabas y ya, ¿no? Sonaba el teléfono. Qué raro, sí. Y ¿sabes qué? Luego a los chavos ahora, no sé qué decir, chavos son de 25 para abajo, ¿no? Sí. Ya no les gusta hablar por teléfono. No, a mí tampoco, no, la verdad, ¿eh? Pues es que hay muchas ocasiones en que mandar un mensajito es más contundente y más simple que hablar por teléfono y tener que saludar y cómo es. Depende la llamada, ¿no? Pero yo creo que ambos se complementan. No hay que olvidarnos de que también puedes hablar, como tú y yo estamos hablando ahorita, con algún contacto. Uh-huh. Y bueno, también hay que entender que por el WhatsApp hacemos miles de cosas, ¿no? Y ahora también los mensajitos estos de audio ahora también son súper populares. En lugar de escribir, ¿verdad? Totalmente. Estás tú haciendo otra cosa y mandas un mensaje de audio. Que, por cierto, ya va a salir la función para que recibes tú un mensaje de audio, por ejemplo, de un minuto, que es bastante. Sí. Entonces, eso es un podcast. Sí, casi, casi. Le vas a poder oprimir ahí un botón, una señal para que lo transcriba y entonces lo que te mandaron como audio ya lo puedas tú leer. ¡Ay, qué bonito! ¿Y para cuándo? Sí. Ya está anunciado que está por ahí en pruebas beta, como dicen, o sea, algunos cuantos. Yo creo que no pasa, no sé, un par de meses. Para bueno, que cuando esté ahí nos cuentas. Muchas gracias, con Javier. Con mucho gusto. Un abrazo. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Escucha esto. Música con Mariana Brown.
Buenos días, Mariana. Muy buenos días. Estás muy chula el día de hoy. Ay, gracias. Con ese color. No como nos decía ayer Pilar, ¿verdad? No que como ayer. Yo ayer sabía de lo que hablamos y el que no, muy mal. No, gracias, querida Mariana. Bueno, pues ya, ni modo, vamos a tener que seguir hablando de Taylor Swift. A ver, que, ¿ahora digo, qué hizo? Nos cae bien. Sí. Y bueno, pues ya sabemos que es un fenómeno porque ingresó ayer oficialmente al grupo de los billonarios, o los multimillonarios con estas fortunas de celebridades impresionantes. Su patrimonio neto es de 1.100 millones de dólares, solamente procedentes de la música, que eso es lo que es fascinante, porque a sus 34 años nada más, su fortuna ha crecido en menos de un año 360 millones de dólares, y todo esto gracias a su gira mundial, The Eras Tour, que además, bueno, está a punto de ser la gira más taquillera de la historia de la música, Susana. Uh-huh, uh-huh. O sea, ni los Rolling Stones, ni los Beatles, ni estos fenómenos musicales que hemos visto. Y entonces Forbes calcula que su carrera, que inicia en 2006, pues ha lanzado ya 10 álbumes de estudio, y lo que incluye, que es realmente, como lo hemos platicado, un fenómeno, es que son derechos de autor, conciertos, claro, interpretación, canta, compone, uh-huh, escribe, coescribe sus canciones y las produce. O sea, la mujer, uh-huh, hace absolutamente todo. Es su única fuente de ingreso. ¿Será feliz? Uy, bueno. Quisiera preguntarme, ¿será feliz? ¿Será la mujer feliz? ¿Qué y más? No sé si supiste, uh-huh, que, bueno, tuvo esta súper bronca, ¿no?, con su disquera anterior, que fue Big Machine Records, este cuate Scooter Braun, que entonces, bueno, pues le casi le quería plagiar todo su contenido, uh-huh, y ella decidió relanzar y regrabar sus últimos discos, que después se lo vende a Sam Rock Holdings, que es de Disney. En fin, una mujer muy astuta, una gran muy empresaria. Muy inteligente. ¿Con ella nos quedamos este jueves? Nos quedamos con ella este jueves. Gracias, Taylor Mariana. Swift. Gracias, bye. Hasta mañana.